vascos emprendieron una aventura que les va a llevar hasta los confines del planeta. Para ellos la Patagonia ha dejado de ser un mito para convertirse en un desafío real. Durante toda la competición se enfrentarán con una naturaleza extrema y a los límites de su capacidad física. Todos piensan que pueden triunfar, pero al final solo uno conseguirá hacer ondear la Ikurriña en el mítico faro de la Tierra del Fuego. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo, episodio 1. Muy buenos días. Fríos, pero muy buenos días. Y sobre todo, bienvenidos a la Patagonia. Gracias, igualmente. Sé que habéis tenido un viaje muy largo, muy pesado. Salisteis de Euskadi, han sido muchas horas de vuelo. Y el último tramo, el que habéis hecho en tren, en la trochita, no ha sido precisamente muy cómodo. ¿Realmente sabéis a dónde habéis venido? Porque esto no va a ser un viaje de placer, una excursión a un sitio precioso que es la Patagonia. Esto va a ser duro de verdad. Entonces, ¿sois conscientes, realmente conscientes? A mí siempre me han dicho que la Patagonia es preciosa y que no me voy a arrepentir y que... Pero, no tengo nada claro, ¿eh? Que no va a ser todo muy bonito, ¿no? No. Aquí estáis 12 concursantes, pero no sois los únicos, porque vais a ser en total 16. Faltan 4. Los 4 que faltan son los concursantes argentinos. Pues son argentinos de ascendencia vasca. Yo me imagino que tendréis ganas ya de conocerlos, de saber quiénes son. Y aquí están. Bueno, chicos. Bienvenidos, chicos. Bueno, a ver, cuadrilla. Aquí estáis los 16 concursantes. 16. Pero en este concurso va a haber 2 equipos. Los equipos formados por 8 integrantes. En cada equipo habrá, lógicamente, 4 hombres y 4 mujeres. Y cada equipo tendrá un nombre. Un equipo será el equipo azul, Cruz del Sur. Y el otro equipo será el equipo rojo, que será Corona Austral. Y son 2 de las constelaciones con las que, pues bueno, se guiaban antiguamente los grandes exploradores. Exploradores, no sé si grandes, pero vosotros también vais a ser. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la distribución de los 2 equipos. Vale. Os diré quién será el equipo azul y quién será el equipo rojo. Entonces, los integrantes del equipo azul, Cruz del Sur, los miembros serán los siguientes. Iván, tú, Nacho, Hugo y Goico. Los 4 chicos. Las 4 chicas serán Marta, María Jimena, Lorea e Idoya. Sois el equipo azul. El equipo rojo, Corona Austral, pues el resto. Xavier, Aguirre Gómez Corta, Eneco, Santiago, el otro chico que me falta es Íñigo, y luego las chicas, las que faltan, que son Patricia, María Oyarzábal, Dulce y Carlota. Chicos, aquí empieza vuestra aventura del conquistador del fin del mundo. ¿Vale, el desayuno? No hay desayuno. Ahora os llevaremos a vuestros respectivos campamentos. ¡Vamos!
Ya sabes que el Atleti es más que un club. Sí. No sé si eres el Boca. Soy dulce, aunque no lo parezca, y he decidido conquistar el faro del fin del mundo porque estoy harta del periodismo. Uf, no hay más que trepas, creerme. Más de un argentino tendría que ver esta cinta de chuletas. Sí, sí, mala desde que nació, sí. Cuando era una niña iba a jugar a la plaza del ayuntamiento, le dejaban libre la plaza porque es que acaban todas las madres con los niños. Pero qué gracioso, ¿eh? No, gracioso. La verdad que daba gusto diciendo eso. No, de Newell's. No es ni Boca ni River. Es un equipo chico de interior, pero está primero en la tabla ahora. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Qué recaso. Buenas tardes. Bienvenidos a Palabra de Vasco, el programa del Centro Vasco Sáspera Akbar de la ciudad de Rosario. Mi nombre es Santiago Berezartúa, tengo 25 años, soy socio del Centro Vasco y toda mi vida estuve vinculado al Centro Vasco y a la cultura vasca. Creo que el mundo no está funcionando bien y creo que es muy chiquito el granito de arena que yo aporto, pero me deja tranquilo para irme a la noche a dormir realmente y sentar la que poner la cabeza en la almohada y irme tranquilísimo y muy contento con lo que soy y con lo que hago. En el día de hoy tenemos mucho material. Listo, vale. Mira, está la montaña ahí, está la montaña y todo eso, el Nevado, por allí. Hola, soy Eneko Banorenbeke Bilbao, soy el actual Mister Bizaya y voy al programa pues, porque siempre está el tópico de que los modelos que son flojos, que no tienen aguante y yo quiero cambiar ese tópico y mostrar que somos gente que también valemos para el tipo de deportes y aventura. Bueno, nos vemos en la Patagonia. Voy a ser conquistador del fin del mundo. La ruta, ¿estás de acuerdo? Yo, por supuesto. Yo con todo lo que tú digas, estoy de acuerdo. ¿Carlota? Ah, Carlota. ¿Cómo quieres que lo llame, pues? Sí, no, Carlota está bien. Hola, soy Carlota, soy de las carreras y tengo 26 años. He estudiado psicología. Suelo venir muy a menudo a la playa de la Arena a pasear, a correr, a tomar el sol en verano. Y nada, ahora me estoy poniendo en forma porque voy a ir a la Patagonia y no sé qué barreras y obstáculos me esperan allí. Tengo que estar muy bien preparada físicamente. A mí me gustaría que alguien que ganaría, que sería sobre todo buena persona. O sea, quiero decirte que no sería, que ha tenido que ir arrastrando a todos o comportarse mal con la gente para ganar. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¡Bueno! Mi familia me importa, pero el Atleti también, entonces lo va a pasar putas, porque el Atleti encima estamos en Europa y hostia. Él es un campeón y yo le veo bien, a ver cómo responde y bueno, pues esperemos que bien. Yo sé que mi familia cuando vuelva estará ahí, pero el Atleti en Europa no sabemos. La madre que me parió, la madre que me parió, macho, qué puta polla tiene, tío. ¿Esa qué es? ¿La mirada para los de Elizondo? Claro, a Palizondo. Opa, me llamo Pa y yo creo que voy a conquistar la Patagonia. O bueno, por las imágenes que vi el sitio, intentaremos llegar a poner la Ikurriña en el parque. Vamos a ganar, vamos a poner la Ikurriña. Pienso que, por ejemplo, en Euskadi tenemos un problema que es muy gordo y políticamente, o sea, es una vergüenza cómo se está tratando. O sea, ojalá, mira, si se puede la Euskadi y la Blanca y funciona, vamos, aupa. Mira, toca la cámara, boludo. Nací en Buenos Aires, en Argentina. Estoy viviendo acá desde hace 3 años ya. Tengo la suerte de ser vasco, porque me considero vasco, ya que mis abuelos eran de acá. Así que quiero aprovechar ya que también va gente de Buenos Aires. Y bueno, dar a conocer un poco, ¿no? La cantidad de gente, la cantidad de vascos que hay en Sudamérica, que son muchísimos. Me gusta ganar en todo lo que hago, ¿no? Y a lo mejor eso es algo que a veces juega un poco en contra, ¿no? Tengo experiencias anteriores de por tamaño, o sea, es proporcional, es directamente proporcional. Soy Jorgelino Yarzábal, tengo 24 años. Soy descendiente de vascos y soy hija única, vivo con mis papás. Soy profesora de educación física y estoy dispuesta a hacer todo lo posible para llegar a ganar. ¿Sí? Sea
hacerme amiga de alguien o hacer alguna estrategia como para poder llegar a lo que quiero, digamos, al objetivo. Es una zona que tiene bastante completa. Abajo, aprieta, fuerte. Hola, me llamo Marta, tengo 27 años y soy de Bilbao. Soy monitora de gimnasio, doy clases de spinning, aeróbic, bodypump, body combat. Creo que por mi forma de ser voy a encontrarme con problemas con mis compañeros por excesiva sinceridad. Y porque si tengo que decir algo, lo voy a decir muy claro. ¡Ey! ¡Mira! Bueno, Jalleros, pues se han acabado las fiestas, no tenemos nada más que hacer. ¿Mucho? ¿Igual demasiado o no, no? Demasiado. De un viernes hasta el lunes de la otra semana es la repera, macho. Y además, no. Joder, teniendo tu edad, ya con la mía no es. Pero tú estás hecho un chaval. Yo creo que puedo conseguirlo, que puedo físicamente, que puedo mentalmente y que voy a conseguir ser el conquistador del fin del mundo. Soy Jimena, tengo 24 años, nací en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, heredé de mi abuelo un montón de cosas. Ese rasgo que dicen que tienen los vascos, de que son duros, son toscos, que nadie les va a hacer pensar lo que ellos no quieren. Seguramente que en una pelea, en una discusión, puedo convencer a la otra persona de que la que tiene la razón soy yo, aunque yo sepa que no tengo la razón. Una vaca, se llaman vacas. Soy el hombre de los mil parecidos. Sí, pero Stallone es el que más me dice. Un momento más duro me pone la de pam, pam, pam y me levanto allí como un tigre. No sé, con el Truman, no lo sé. Todo el mundo me conoce porque tengo una pedrada del muy grande. O sea, todo el mundo dice que estoy loquísimo. Y pues nada, este es mi hobby, patinar. Yo creo que voy a por todas y que me pongo un cabezón y conmigo no puede nadie. Yo creo que por eso puedo ser conquistador del fin del mundo, por el coraje que tengo. Me llaman Foru, me gusta hacer fiesta, no soy tan deportista como los otros concursantes, pero bueno, pero espero llegar a la final. Espero que me regalen algún cigarrito por ahí de vez en cuando. Eso, pero bueno, pues una desintoxicación, ¿no?, por así llamarlo. Sí, bueno, pero lo ves en televisión, no lo ves en vivo. El ruido es lo bonito, ¿no? El hecho de ser el China, evidentemente, en parte de la sociedad, pues me puede suponer algo, ¿no? Positivo o negativo, me da igual. Con ellos no les conozco, para ver si me puede condicionar. No lo sé. Me gusta mandar, no me gusta mandar. Al final, el tema líder a veces es algo natural, de carisma o como quieras, pero mandar no me gusta. Yo estoy muerta, es como que me han pegado una paliza. Me llamo Lorea, tengo 27 años, me gustaba más el ballet clásico, pero me quedé ahí, no tuve oportunidad de estudiarlo y bueno, hago un poco el cabra así con el funky, el hip hop, todo esto que me encanta. Un, dos, tres. Como a nivel de fondo físico creo que estoy muy preparada. Luego también, no solo físico, yo creo que también tienes que estar muy preparado de aquí, porque si eres fuerte de aquí, aunque tu cuerpo sea agotado, si dices tienes que tirar para adelante, tienes que tirar para adelante, yo creo que tiro para adelante con lo que sea. Tenés distintos lugares, tenés llanura, acá tenés seguro y tenés montaña. Estate bien. No comas tanto.
Voy a ser papá y abuelo a la vez. Algo que es muy lindo y me llena de felicidad. La parte baja que yo creo que hay dentro de mí, que mi papá es así y yo lo mamé de él, mi viejo es un tipo muy derecho, yo soy igual. Soy una persona que soy avasalladora y voy a ser el conquistador, ¿saben por qué? Porque tengo ganas, tengo fuerza y soy una gran persona que pide permiso una sola vez. A la segunda vez paso por arriba. ¡Me queda perfecto! ¿Quién quiere un bistón? ¡Una chufa! ¡Jabón! Papel higiénico, linternas, cuerda... ¡Vale, he encontrado la mía! ¡Sí! Ahora empieza lo bueno. Ya te digo, tío. Esto es todo lo que tendréis durante los próximos 7 días. También deberéis también racionar el agua. Este es el papeo de 7 días, chavales. ¿Una broma? No, bueno, hay que dividirlo. Escúchame, joder, escúchame lo que te quiero decir. Pero todo. Uno, dos, tres, cuatro tabiques. Sí. Por cuatro postes. Te falta lo de arriba, joder. Es esto, porque claro. Tiene plástico. No, no tiene plástico. ¿Y los demás no tienen? Sí, tiene, sí también tiene. A ver, que tienen todos. ¿Qué? Estos dos no. Estos dos no son iguales. Estos tenemos de techo. Eso para dormir encima y no pasar frío. Entonces hay que poner... Tres y uno arriba y el otro el nylon para tapar. No. Tienda de campaña. Pero el plástico no puede servir de... Y una, el nylon de puerta. Eso es de puerta. Entonces entramos, porque si vos ponés la cuarta por ahí no puede entrar por un lado. Mejor. Yo sí, la campaña sí. Claro, el nylon de puerta. Si no, podemos entrar. Con el nylon podemos entrar. Mío. Vamos a organizarlo. Sí, ahora que empezamos. Arranquemos por esta. Vale. Hay que juntar todas las maderas. Bueno, paredes. Pues eso. ¿Y dormir en el suelo? O sea, ahí en el suelo. En el suelo va el plástico. Con los montículos estos ahí que nos vamos a dejar los riñones. Techo plástico. No, vamos a parar las paredes primero. Sí, vamos a poner, ¿vale? Vamos a parar las paredes primero y medimos. Vamos a, exactamente. ¿Y opción de tienda de campaña? Eso es fácil, ¿ves? La campaña es fácil, es levantar. Una con una, otra con otra. Pues suave, que no se rompe porque la armamos. Levantar aquí una y apoyar. Y aquí otra, y en todo caso. Y las dos puertas de plástico. De plástico. Si no, aquí dos postes por si acaso. Claro. Pues ya está, continuado. Sí, pero ahí no entramos todos para dormir. Joder, pero se hacen dos, joder. ¿Ocho? Una mierda. Lo de armar la casa es una mierda. Vamos a hacer. Espera un poquito. Vamos a arrimar. Vamos a. Claro, tenemos que limpiar acá. Sí. Pero tendremos que poner un poco llano o algo. Claro. ¿Qué? Vamos a limpiar. Ahí hay un pequeño claro. No, pero mejor guardado. Acá estamos bien, ¿eh? Vamos a poner un campamento de 3 pares de cojones. ¿Y luego nos vamos a ir mañana? Mañana vamos a ir. No, no. ¿De qué? Vamos armando. Solamente es para hoy. Hacemos hoy. No permiten integrarnos a nosotros. Ellos quieren tomar sus propias decisiones. Principalmente por este chico Goico. Que es el más, digamos, el que más, el que quiere tomar las decisiones, pero sin consultar, ni siquiera les da bola, porque es muy activo, es un chico muy activo. Muy activo, se levanta todo el día caminando, bla, 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 y pretende que todo sea, y no es así. Eneco, ¿tú cómo presentaste la chabola? No, se hace votación, lo que quiera la mayoría. Venga, ya está. ¿Tú lo que quiera la mayoría? Santi. Sí, democracia, de ella. No, todos, yo bueno, vale, tú lo no. Mejor cada uno que dé una idea de lo que no. Se haga la mayoría se hace. Te quiero decir que la decisión la tomamos así. Yo creo que está bien la idea. Te tiene la campaña. Sí. Vale. Yo tiene la campaña. Me parece más fácil. Bien. Sí. ¿Bien? Sí. De ahí llega acá, 3 metros. 1, 2, 3.
si ponemos, como dices, los cuatro laterales, de techo solo ponemos el plástico, claro. Lo clavamos, claro. ¿Con que hay clavos? No, si no lo clavamos, buscaremos algo para ponerle. Y si llueve con los clavos, hemos agujereado el plástico. No, el techo tiene que ser una plancha. Pero de madera. Esas planchas que están ya plastificadas y vienen preparadas también vienen mejor igual. Hacemos un caño igual, ¿no? A no ser que usemos de techo eso. Sí, eso que sea de tres partes y el techo arriba de eso. Hacer... O la impresión que me da Hugo, ya me la sé. En cuanto le surjan dificultades, yo creo que... No sé si abandonará o no, pero yo lo veo como que él ha venido así, en ese plan. A hacer lo que pueda, el máximo protagonismo en el mínimo de tiempo. Y ya está, delante de la cámara. Yo le tengo a tirria a Hugo por cómo se porta. No tiene motivación. O sea, está todo el día así, picha arriba. Está como autista, está como separado del grupo. Luego se va. ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Se ha ido. Se ha ido. No se integra en el grupo. Es una persona que no se integra. Son muy, muy alocados en su forma de ser. Son totalmente distintos a nosotros. No nos permiten integrarnos. Sí, eso es. Un tronco, uno aquí, otro en el otro lado. Se apunta la IPA. ¿Estás diciendo al pedo los pozos? No. ¿Cómo? Es igual, espera. Presentemos primero los troncos y después vemos. Porque si hablamos, no... Yo pienso que el que más daño hace al grupo es Hugo. Y me da igual que Hugo sea argentino que sea vasco. O sea, si Hugo hubiese sido de mi equipo, que hubiese venido de Euskadi, le tendría la misma tirria solo por tener esa actitud. Esta chica Lorea, creo que se llama, es una piba copada, una piba macanuda. Una pregunta así un poco así, ¿hacia dónde va la casa? Hacia allí. No, así, puesto es así. O sea, la entrada la tenemos allí. No, puesto así. Pero no, así, así. Aire, ¿no? Así no, así. A ver. Ahora el viento aquí. Mira para dónde viene. Vamos. El viento viene ahora desde un sitio. Pero si el viento más frío que nos va a venir es el del sur. No, vale, el tema es saber, es intentar ¿dónde está el sol? Que el sur pueda estar por allí. A ver, ¿el sol dónde se mete? En el oeste. Para mí está bajando allá el sol. Sí, pero no sabes de dónde te ha salido. Sí, de allá. Exacta la posición, no lo sabes, igual te ha salido de allí y viene de allí así. Sí, bueno, pero igual baja en el oeste, por más que no sepa nada más. Allá está el oeste. Sí, sí, eso lo sé yo también. Bueno, y para mí eso tiene que ser. ¿Para qué lado? Para el oeste. Porque tenemos esa colina ahí que te tapa. Tenemos que no vienen vientos tan fuertes como el sur. Puedo decir que el este está por ahí. No, que no sabes, es que vete a saber de dónde ha salido. No sé si el sol me ha salido por allí y se mete por allí. Espera a ver para dónde cae. No sé si se va a meter ahí recto, si se va a meter allí o se va a meter. Pero no te puedes esperar para armar para donde mañana. Y hoy te apeamos. ¿A dónde está viniendo el viento? No, tú tampoco lo vamos loco. El viento viene de allá. No, igual. No, uno por debajo, el otro. Se ha trabado en el paso. ¿Levantalo? No. Ahí. El fallo. Ahora lo bajamos, no te preocupes que lo bajamos. Vamos para allá. ¿Vamos a dormir en una de estas los ocho? Ya veremos cómo dormimos, pero aquí tiene que 8. Sí. Cavamos una zanja, metemos eso. Los dos palos arriba y los dos techos arriba. A mí me parece peligrosísimo poner un techo de estos de madera. Ya. Francamente, tienes que ir así. Mira, mañana hacemos otra cosa. Sí. Pues, mira, déjalo bajar a suerte. Escucha. ¿Dónde tiene la campaña para ver? Escúchame, mira. Se pone. Sí. Como está este. En corrida, en tienda de campaña corrida ahora, sí, ahora y mañana, sí, si lo hacemos mañana porque si no va a anochecer. Sí, sí. Se pone así, y si llueve, pues nos acurraremos en el sitio donde está protegido. Y es que no hay más cojones, porque si vamos a pensar cada uno una cosa diferente, si nos va a hacer de noche, las mochilas fuera, se pueden llover. Podemos ir los otros preparando lo otro. Desde luego que si me ponéis dos así, no me ponéis una sujeción en medio, respeto que lo hagáis así, pero yo duermo fuera. Nada, no se me cae en la cabeza, Ni loco, no he venido para que me destroce. Bueno, pues es que tampoco es plan de quedar más fuera. No. A ver, ¿tú qué propones? No importa. Yo propongo que si lo hacéis así, me tenéis que cortar un tronco y meterlo en medio del pivote. ¿Cómo si lo hacemos? Era, ¿no? Sí. Pero bueno, los chicos ni mucho. Vale, vamos a hacerlo. El plástico se escapa mucho más, el calor. De todas formas se va a escapar el calor. Sí, pero cuanto menos se escape, mejor. Sí, pero... Bueno, sí. No, hay que aportar ideas. Yo pienso que es mejor poner eso. Diagonal así. Como y quieras. La otra que nos sobra, ¿qué la hacemos? La de partición. Atrás, dice. No, allí, puesta vertical. Yo dejaría igual de la otra, es quitar en vez de toda la cosa como está cosido. Cada pared, con que le metamos un tope atrás de esto, o sea, eso queda súper fijo, ¿no? Habla mucho, se ha perdido mucho. Yo solo voy a decir esto. Quítate.
Baja, ven. Uno que sujeta aquí, o dos chicas. No me que lo que es hacer primero. Vosotros ayudadle. Distintas personas toman iniciativa para hacer las cosas, pues siempre el grupo ha hecho lo que determinadas personas han decidido. O sea, aunque haya habido más ideas, siempre se lleva a cabo la de uno o dos, así, ¿no? Más para cerca. Ahí. Vale. Yo, la idea que tengo es esta. Te digo así. Esto. Como están los tabiques. Amarraos. ¿Con Y este de arriba, si va a medir aquí arriba, es clavado. Es que tiene que ser así. Pero este arriba. Yo soy una de plástico. Pues vamos a hacer eso. Pues ya está. Pero la de plástico allí, para que, como el viento viene de allí, para que... El viento viene ahí ahora, ¿y mañana cómo viene? A ver... Si no, no aprovechas el fuego, joder, sí. Pero ¿cómo no lo vas a aprovechar si te está, tiene 3 metros? Mira. Sí. Yo ¿cómo? A ver, tiene... Ver, claro, para. Sí, tiene 3 metros. Explícame. Tiene 3 metros. Sí. 1, 2, 3. De acuerdo, muy bien. ¿Te tapa? Te tapa, sí, te tapa el viento. Tapa pero el si viento, tú el fuego de la madera pones así, no. El fuego, el calor, rebota un poquito en la pared y va para que más caiga adentro. La madera aquí. Así se vale. Yo no creo que pase eso. Yo no, creo te aseguro que pasa eso. Si tú pones un, en las chimeneas y todo, se ponen las calefacciones, porque se hacen así. Bueno, ahora hagámoslo así. A ver, ponte aquí, uno que se ponga aquí. Se alcanza una cerilla por comida. Claro. Vamos a tapar el viento. No pasa, creo que es ella. O sea, no hay leña para mantener el fuego. No se va a poder prender un fuego con una cerilla. Venga, ramas. Ramas, necesito más ramas de estas. Dame más ramas, venga. Ramas. Sin ahogarlo, sin ahogarlo. Eloya, me parece copada. La que no me parece copada es esta, la chica esta Marta. Es muy parecida al carácter de ese chico Goico. Que toman, ellos quieren tomar las decisiones, así, esa. Hugo no me cae mal, pero sí creo o veo que igual por su carácter todos tiramos un poco a que la convivencia sea de grupo y yo veo que él va un poco por libre. Si no, podemos ir a robarle al otro campamento la leña. Una vez que la hayan recolectado. No podemos ocuparle. Por allí, creo. ¡Coño! Ahí está. Eso, venga, vamos. Sí, sin tocar. Ha quedado pequeño. ¡Bien! ¡Ponemos por delante! Encima de aquí. Paso, levantando, no arrastrando, vamos. Levantando. Un poco más. Vale, venga, la recompensa. Pues bueno, vas a tomar la primera cena, ¿no? Sí, dale. Vamos a empezar el montaje de la chabola. Yo voy a pedir una pizza, a ver si viene. ¿A telepizza? Si alguien quiere un fundido, un bocato, una hamburguesa. Sándwiches. 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 No, sándwiches. Sándwiches. No, sándwich no, sangú. Sándwiche. Sándwiches. Venimos de noche, ya vamos a cenar. No, es un... ¿Y por qué no? No, pregunto. Hombre, yo no tengo hambre. No estoy diciendo nada, estoy preguntando. Yo no sé si Hugo está integrado. No sé si es por una decisión propia de él, una estrategia. Tampoco está integrado conmigo. Porque bueno, de última somos los dos argentinos y por ahí tenemos la misma cultura, pero somos muy diferentes. Yo estoy un poco, me siento como solo, porque Jimena no me apoya. Yo trato de imponerme, ¿viste? Pero paso a paso, de a poquito voy a ir avanzando. ¿Cuántos quedan? ¿Dos o uno? Uno. No, y el mío. No, tres. Sí, llega así. Sí, pero aquí a estos pobres nos han llenado. Por eso. Toma. Rico. Bueno, no es que esté muy rico, pero mejor que nada. Para sentar ahora el estómago. Sí. Algo caliente para todo el día después. Tanto frío. Bueno, pues viendo que hay poca comida, desde mañana mismo a cazar, macho. Sí, a cazar, ¿qué? Pues ahí parecía que había un agujero de liebre. Sí, pero sin armas, tío. ¿Sin armas? Es que una liebre con arma, tú miras con qué la vas a cazar. ¿Cuánto corres? Con una trampa. ¿Cuánto corres 100 metros? ¿En cuánto tiempo? No lo sé. ¿Y una liebre? ¿Pues tú crees que yo voy a pensar en cazarla corriendo? Como pues... remas también. Ya. Pues igual también corrías, igual de bien. Ven aquí con todos. Vamos. Pero que vengan esos acá del fuego. ¿Qué hace frío? El queso yo lo regalo, colega. ¿No queréis? No, el queso lo regalo al grupo. ¿Verás tu parte?
No, he dicho al grupo. ¿Y luego no yo? ¿Me gusta el queso? No, no me gusta el queso, pero lo regalo al grupo, en serio os digo, ¿eh? Lo podéis tomar tranquilamente. Te vas a quemar, dulce. Sí, en cuanto a alguien lo vea así, que no pone huevos, como dice acá. A ver lo que tienen. Mira cómo estás mirando. ¡Coger las armas! ¡Me cago en 10! ¡Que vienen aquí a por nosotros! No se acercan, hijo putas, ¿eh? Ah, pues sí, que más que tenía ni que... No, 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 esta es la arma. Esta es la muestra. Y encima le vamos a robar leña de cerca de ellos. Yo no voy, colega, por mis cojones que no voy. ¿Pero colega, por qué? ¿Por qué pueden ver ellos mis chabuelas y yo la de ellos no, colega? Joder, es que me va de mucho morro. ¡Oye, ellos no! Tú, que no se puede salir de 100 metros de la cabaña, dejar la leña ahí. No nos han dicho nada, no sabemos nada. Dejar la leña ahí, que no se puede. ¿Eso es verdad? Te lo juro por Dios, no, no te me para. Hasta que no te venga lejos echando la bronca ni hostias. Iván, te estoy diciendo en serio. Sí, yo te creo, pero en serio te digo que voy a llevar la leña. No, no, dejadla ahí, que no me lo he cogido por eso. No, no. No sabéis que va a llover, ¿no? Esto es supervivencia. Bueno, vale. El más fuerte es el que gana. Y pero acordaros de que habéis incumplido una ley. A partir de ahora está declarada la guerra. No me gusta su casa nada. Esto más que una chavala parece un puticlub. ¿Tenéis hambre? ¿No? No. ¿Y no vas a cenar? Tómalo este después, por favor. Es que nosotras estamos muertas y hemos pensado que es mejor descansar, porque si no me ¿quieres comer? ¿Comer? Si es si tu ración individual, la sopa. La sopa es... Es tu ración individual, comela cuando vos quieras. La ración del agua, media taza, ¿están de acuerdo? Vamos a... Sí, por mí. Hemos llegado a la conclusión de que serían 3 tazas por día y por persona. O sea, 3 raciones puede ser, de agua. Puede ser, sí. Pero, confiemos uno en el otro y que nadie controle al otro. Te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Eh? No sé, opino yo eso. Claro, pero confiemos en... No sé. O si agua no, que no, no, ¿qué no, agua no, hay? No, Nacho, vamos a estar controlando la ¿qué gente, agua hay allá? Por eso, bueno, entonces confiemos. ¿Qué tema estás hablando? ¿Se puede beber agua? Pregunto. Empantanada. ¿Cómo se va a beber el agua? ¿Cómo se va a racionar? ¿Cómo vamos a hacer? Un vaso por día, si no llueve. No, y aparte el tema de lavar los platos. No podemos poner agua arriba de la sopa seca y de... adentro de la sopa seca. Y encima pretendes limpiar los cacharros. Y con barro y con agua, con arroyo, con piedras. Sí, yo estoy acostumbrado, ahí no tengo limpia platos. Así. Pues estoy como resucitando, colega. No, de verdad, ¿eh? Como yo necesitaba... Sí, sí, estaba súper seca. Ay, qué rico, por Dios. ¿Qué hacías? Un vaso de agua me está saliendo. La sopa. ¿Por qué no se van? Porque quieren ser la policía del mundo, ¿no? Claro, pero porque los americanos son así. Son unos hijos de puta. Son hijos de un trasatlántico, se lleno de punta. Se creen el ombligo del mundo. Sí, y se creen que son la policía del mundo, viejo. Sí, se creen que son mejores. Ellos tienen el derecho de venir acá, a levantarlo, a llevarlo. Sí, son los hijos de puta. Claro. Eso, yo estuve en Nueva York. ¿Sabes el odio que les da si no sabes hablar inglés y vos te sentás en un bar? Yo estuve en Nueva York después de lo del hombre. Y te atiende un tipo, un americano. No sabes el odio que le da. Cuando tú te has tenido que estudiar de Estados Unidos capitales y ciudades que has estudiado en el colegio, y montañas y ríos de Estados Unidos, ellos solo estudian su país. Son muy soberbios. Su país. Son muy soberbios. Son muy soberbios. Los suyos, solo los suyos. Pero es que estos todavía viven en la época de los Ku Klux Klan. Decime una cosa, y otra pregunta más que le hago del País Vasco, del tema de la ETA. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo? No es tanto. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Están de acuerdo en lo que hace la ETA? No, evidentemente. Bueno, yo tengo mi opinión, habrá gente que tenga la suya, pero... Sí.
yo no estoy ni mucho menos de acuerdo con cómo hacen las cosas, o sea, para mí... ¿Cómo la hace la ETA? Eso es. Eso de las matanzas y todo eso. Eso es, yo no, o sea, en absoluto estoy a favor. Buscan la independencia ustedes, ustedes quieren ser un país único, solo. Bueno, yo ahí no me voy a meter porque tampoco es... O sea... Eso pide. Claro. ¿Y por qué no se la dan? Pues porque no interesa, por esos intereses económicos. Porque los quieren tener bajo la corona. Euskadi tiene su... Son muy fuertes económicamente. Su seguridad social, no sé cómo... Tiene Osakidecha, o sea... Tiene sus... Es muy autónomo. Puede ser independiente, pero no les conviene. No les conviene, exacto. Claro, no les conviene. Y aparte, yo creo que si eso se llega... Es lo mismo que... Si eso se llega a hacer algún día, logran... Pero si te vas a pasar... Ojalá, pero es muy difícil. Igual que los... ¿Viste los rusos? Los rusos y los chechenos. Hace 300 años están en guerra. Por la independencia. Yo cuando se fue... Ustedes saben... Están al tanto y vivieron cuando lo que pasó en el colegio. Sí. Los rusos... Joder, qué pasada. Bueno, fue terrible, eso fue terrible. La matanza de Rusia. Y ahí no había solución, porque era la independencia o la libertad de todos. No había solución, ¿sabía? Yo pensé, acá puede haber una matanza, porque no hay solución. La independencia no se la dio en 300 años, se la iban a dar porque tomaron el colegio. Ni en pedo. Y que iban a dejar libertad a todos los presos que tenían políticos. Ni en pedo. Entonces iba a terminar así. Es una cosa de locos, ¿viste? Iván, ese fuiste el vos, mundo, ¿no? Está cada vez peor. Están todos locos, están todos. A mí me da mucha tristeza. Simplemente, mira, simplemente les interesa coger su poder. Y su poder, sí, y su sí, poder, sí, la ambición, y la ambición. Y lo que, ¿viste? Y lo que pisen, y lo que arrastren, y lo que hagan de mal, les suda. Son unos hijos de puta. Solo quieren su poder y decir, y por ejemplo, el tipo, el Aznarín este, las narices. A este solo le interesa decir, soy amigo de Bush. Se le llena la boca. Hijo de puta. Bueno, hasta mañana a todos. Venga. Eso que quita él, ¿no? Tan pronto. Chicos, ¿roncáis? Bueno, chicas, ¿roncáis? Sí. No, yo no. Es que nunca me he oído cuando ronco, pero hoy me voy a dar cuenta. Me voy a fijar. Pasamos una noche de mierda bastante bien. Y bueno, ni tan mal, pero esta noche vamos a pasar peor. Pues tenemos toda la tienda de campaña húmeda y los compañeros también estamos todos mojados. Todos, incluido yo. El frío es lo peor. No pensaba yo que iba a tener tanto frío. Porque yo pensé que la primera semana estábamos en el desierto, pero yo me imaginaba el desierto típico, desierto. Qué frío, pues. Nos ha sorprendido la lluvia, hay que racionar el papeo, la bebida, pero bueno, no sé, yo me estoy guay. ¿Cómo racionar? No, no he comido casi ni para una uña. Bueno, todavía no me ha llegado ni una muela. Joder, macho. Ni una muela. Vamos a pasar un hambre, vamos a comer hasta las paredes al final. ¿Y por qué vamos a comer? ¿Eh? Por las dudas. Yo prefiero comer cuando tengo hambre. Ya, pero... No comer ahora, ya, pero lo que comer. Vámonos de acuerdo entre todos que hay que para repartir la comida. Porque si no... Si la comida es para el grupo, como grupo tendremos que decidir lo que se come y lo que no. Entonces, si Hugo en ese momento decide coger algo, ese algo es del grupo. Ah, él tiene hambre, perfecto. Quiere comer, perfecto. Habla con el grupo, a ver si eso se puede comer en ese momento... Si a los demás les parece bien, si no hay problema, coge lo que quieras. No está cubriendo nada ni nada. Hugo sigue sus 13. Y luego me he dado cuenta de que, por ejemplo, es un poquito actor. Sí. Porque cuando estamos solos, a su bola, ahí con los fueguitos. No dice ni mu. Yo no le oigo abrir la boca. Y cuando viene las cámaras, ya, pum, empieza a hablar ahí. No sé, no me gusta esa actitud. No me gusta. ¿Tenemos nuevo acompañante? Se llama Penélope. ¿Qué? No, la verdad es que no hace nada, pero es tan fea la jodida que no sirve para espantar a la gente. Guapa no es, la verdad. Está bien. Pero sí ayuntamos a los ladrones, que por aquí hay un montón. Los del barrio de al lado, esos de rojo. Los de rojo son tremendos. De hecho, se rompe la cuerda, tú. ¿Qué cuerda es esta? A ver si conseguimos que la Leti juegue algún día contra el Boca y en la Bombonera. Y le gane, claro. Hace menos de 48 horas que los participantes están en la Patagonia. En este tiempo han tomado una serie de decisiones, pero ahora tendrán que tomar la más importante. Decidir quién va a ser el líder del equipo. Y se lo tendrán que pensar mucho, porque le van a otorgar un gran poder. Un poder que va a determinar el destino de cada uno de ellos en este desafío.
Chicos, vamos para acá. Vamos todos. Espera, me estoy cambiando, que espere ahí. Pues esperar a que venga todo, ¿no? Pasta de dientes, pues ya ves tú, qué regalo. No, eso no será pasta de dientes, será un pegamento o algo. Sí, pega. Pasta de dientes. Qué bien. ¿Y esto qué será para...? Una brújula. Sí, pero bueno, no, simbólica. No, simbólica nada. ¿Qué? Norte, sur, este, oeste. Esto no se mueve ni nada. Ay, sí, yo ya sé dónde están los puntos cardinales. Como yo, poniéndolo como cuando pones el palo en el suelo. Venga, en eco, tío, pero si esto es de madera, que no se mueve. Igual, eso te digo, esto lo pones en el suelo como lo del punto. ¿Sabes que cuando pones un palo, la luz te marca luego las horas y los puntos cardinales? ¿Y sabes por dónde es cada cosa? Vale. Y tú te pones, cuando sale el sol, te pones justo exactamente, señalas con esta al este. Sin mover esto, eso es. Nosotros nos ponemos y decimos, más o menos aquí calculo que estará el norte, pero no sabes exacto. Entonces, y si te dicen noreste, tampoco sabes qué grados tienes que ir. Joder, mister. Con esto lo puedes hacer algo. Cuando tú te pones con el sol, ya lo sabes. Vale, vale. Pero tienes que ver amanecer, claro. Mañana, a ver, os enfrentaréis en el primer desafío. Deberéis elegir el líder del equipo, quien portará este símbolo, símbolo y se llamará Iván Dordi. ¡Qué caño! A ver cómo me queda, por si no lo consigo yo. Iván, toma. ¡Puto pájaro, dale! ¡Casi! ¡Casi llega! ¡Casi llega! A ver. Agarre uno que tire el otro. No tira ni hostia. La puta mierda. Yo no por ser pesada, pero habrá que elegir el líder. Digo yo, no sé. A ver, pero ¿y qué función tiene el líder? ¿Trajeron algún papel o algo? Sí, el. ¿Y dónde está? Un largo, no sé. Papel. ¿Dónde está el papel? No sé. Aliento majo. ¿Dónde está el papel? Lo habremos convertido en alguna cosa ya. ¿El papel? ¿Para qué quieres el papel? Para saber. Bueno, ¿cómo lo hacemos? A ver, primero, ¿alguien quiere ser líder? Bueno, que levante la mano el que no quiere. Yo no quiero. Vale, o sea, vosotros queréis en eco, Xavi y tú. Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Ah, tú has levantado la mano que no quieres ser líder. ¿Quién no quiere? A ver, ¿quién no quiere? Yo sí quiero, joder, si no me mata. Queremos hacer todo, supongo yo. No, yo no. ¿Qué pasa? ¿Me quieres pegar a mí también por no ser líder? ¿Qué pasa? ¿Yo líder para la prueba? No quiero. Quiero ser líder, amenazado, pero quiero ser. Vale, cuatro líderes tenemos. ¿Los cuatro? ¿Entre los cuatro elegimos? Venga, me lo juego yo. Yo voy a votar a... ¿Y las cuatro chicas no sé. ¿No queréis ser? Pues una ¿cómo va a ser una semana cada uno? Bueno, pues eso ya veremos. No, no se sabe. No, no sabe. Ahí está, bueno, después lo vemos. Yo voto a Íñigo, ya está. Vale, ¿tú a quién votas? Íñigo. ¿Tú? Bueno, yo a Íñigo. ¿Tú? Me votaré. No te puedes votar a ti mismo. ¿Por qué? Se puede. Bueno, no importa. No lo hemos hablado eso. No importa, le voto a este. Vale, o sea... Está bien, bueno, pero igual es mayoría. ¿Un empate de quién es? No, no, mayoría de Nico. Ah. ¿Gano yo? Nico, ganas. Uno, dos. Tres y cuatro. Tres, sí, dos Santi y uno... ¿Y vos a quién votaste? Yo año. Soy capitán. Cógete el colgante. Un brindis por el capitán. Fíjate el colgante ya. Lo que no te han dicho que papel de Sáquez, capitán. Brindis por el capitán, equipo. ¿Hay alguien que quiera ser líder? Claro, yo preguntaba esto. Es que igual estamos dando por hecho... Claro, que todos queremos ser líder y no... Yo quiero ser líder, ¿alguien más quiere ser líder? ¿Alguien más quiere ser líder? Yo quiero que sea Goico, para mí. Sí. Yo voto por Goico. Yo también. Voten. Bueno, ¿vamos a votar como digo yo? Entonces levantamos la mano. Vale. Venga, va. Bueno, empecemos. ¿Goico quién quiere? Empecemos. Listo, ya está. Goico. Sí. Bueno, entonces sí, ahí está. Goico, yo soy una cosa, yo... Yo también, mientras que no sea Nacho... Yo lo voy a cambiar. O sea, yo vale, lo que, vale, quiero, vale, lo que vale, sí quiero que sea es rotativo. Pero por ahora te elegimos. Por unanimidad, Goico. Pero lo que quiero es eso. Si esto no te lo sacas, esto no te lo saques. En dos minutos. Podés renunciar, podemos nosotros proponer un cambio. Ha sido Hugo el que ha dicho, ¿no? Dicho, yo quiero ser líder. Perfecto, a mí me parece muy bien que él quiera ser líder. Yo no me gustaría que de momento Hugo fuera mi líder, ahora mismo. O sea, no tiene unas afinidades conmigo que le harían ser el primer líder. Encima, pues igual hasta desconfiaría un poquito de para qué él quiere ser líder. Podría ser una manera de empoltronarse, de coger un cierto poder y no continuar. Elegimos a Goico porque a Hugo no le vamos a elegir. Y bueno, Hugo quería ser líder, pero no tiene, para mí no tiene cualidades. O sea, no sé, porque no se deja hacer, no,
no sé, no aporta. Enhorabuena, líder. Muchas gracias. Eso que ha sido el beso Judas, ¿no? Y si nadie ha discutido por qué salió líder, eso quiere decir también algo. Quiere decir que están contentos conmigo. De hecho, el otro en cuestión, que era Santi, me ha dado la mano, me ha dicho tal, no sé qué. De puta madre, todo muy bien, todos contentos. Y no busquéis puntos donde no los hay, que no, aquí no vais a encontrar ninguno, ningún punto de fisura. Que viene Santi, que viene Santi. ¿Me pongo? ¿Le dejo un rato? Que viene Santi. Santi, tienes que ponerte, joder. Este es el que me va a suceder cuando me liquide. Me sorprendió el voto de Dulce. Que siendo Vasca y siendo de grupo y de antes, que me haya elegido a mí. No veo un líder que tenga todo acá, ¿eh? Ni yo todavía. Creo que ninguna persona acá tiene todo lo que para mí tiene que tener un líder. Oye, ¿queréis venir a cenar? ¿O tengo que agarraros de las orejas como a nenes? La luz está. Yo voy a coger esto a la vasita y me voy a subir allá. Luna llena, tío. Yo te voy a decir una cosa, que creo que llevo comidos 25 macarrones de estos. Los llevo contados. 26. ¿Los llevas contados? Hasta que no les pongas nombre como yo, ya verás. Lo que te falta todavía. ¿Eh? ¿Qué son los dos? ¿Eh? ¿Qué ha pensado? Os espero. Sí. Si me voy a una semana, cariño, espero al siguiente. Vamos todos a cantar. Conmigo, vamos a Buenos Aires. Así llegué. Y soy bailar pegados. Helado de chocolate. Helado de chocolate. Pónmelo en un cupo de chocolate. Sí, no, así mismo, si no te hace falta ni tarrina. Cuidado con el... Bueno. Gracias, amor. A medias. Te vamos a dejar para mañana casi. Sí, para mañana cuando haga calor. ¿Estarías dispuesta a pegarle un bocado al mocordete? ¿O no te atreves? ¿No te atreves? ¿Qué me das si le pego un bocado? ¿Qué te doy? Te doy un beso, si eres capaz de tomar un bocado. ¿No te he dicho dónde? Pero un beso tuyo no hago eso. Hijo puta. ¿Dónde está Linden? No nos ha dejado la cosa. ¿Vas a comer tierno? No, que me coméis. Iván es que es un... Es que es encantador, es un nene. Como mi hermanito pequeño. A él le gusta que yo le dé mime y él se deja mimar, nada más. Acabo de meter la cabeza en el saco, he olido un poco y casi soy 7 en el equipo. ¿Por qué me cago en...? ¡Ay, cómo huelo! ¡Qué bobo! Tengo un olor... a hombre patagónico. Vamos a ganar, así nos ganamos una ducha. Pero se duerme mejor más. Hacia adentro, que si pillas ahí al lado, sí, del toldo. Sí, sí, sí. Pues esta noche cambiamos, porque los de dentro... Sí, yo he vuelto a dormir al lado del toldo el segundo día, los, ¿eh? Los que dormimos dentro... No sé si dormís alguien ahí en la puertita. Que los que dormimos dentro no queremos dormir dentro, que no sé cuál es el problema. ¿Eh? Si vosotros no queréis dormir aquí, nosotros no queremos dormir en la esquina... El problema, pues que empieza a atizar el viento ahí de una manera, vamos. Si queréis dormir dentro, ¿por qué no vais dentro? Os metéis los primeros y nosotros queremos dormir aquí fuera. Bueno, pues si el problema es ese. Ayer lo podíamos haber hecho y cuando fuimos ya estabais los cuatro ya acurrucadicos al fondo. Joder, porque mira lo que tardasteis, ¿qué queréis que hagamos? Les hemos dado los sacos que dijisteis que eran más calientes, los hemos dado a las chicas, o sea que si eso no es caballero de ciudad... Bueno, sabes que eso de chicas, chicos, tampoco me parece que están... Yo te hago una pregunta. Hay chicas frioleras, chicos frioleras, en estos dos chicos días, milindris, chicas milindris... En estos dos días, ¿qué chico ha dormido con el saco caliente? Ninguno, ¿no? No sé, hoy yo... Bueno, no tú, no digo tú, digo, ¿qué chico ha dormido con un saco caliente? Ninguno. Hoy, pues, a ver, más listo. No, ninguno, ya está. A veces, como que se generaliza. Chicas, chicos, pues no. Somos es que todos iguales. Por una parte, lo que teníais que haber hecho vosotras es decir, las no, aquí somos todos siempre, iguales. ¿Por qué? Aquí somos todos iguales y se hace sorteo, que no lo dijisteis. Sí, sí, sí. Calentito para mí. Pero bueno, pero si yo soy la que siempre digo de hacer las cosas a sorteo, Neko, ¿pero qué me cuentas? Es que es verdad, al final, las chicas son las frioleras, las milindris, las no sé qué. Pues no. Yo no voy a discutir, Dulce, que no voy a discutir.
Que no vale con hablar, se demuestra. Y cuando si uno no dice, cuando se dice, no, ya está. Solo estoy diciendo que no estoy de acuerdo contigo y te estoy diciendo algo que... Perfecto. Pues ya está. Capitán, pero no digas que no tenemos caballerosidad, que nos cogemos del sitio al fondo y que lo de los sacos, porque los sacos los hemos pedido. Yo no he dicho que no tenemos que no tenéis caballerosidad. Yo he dicho ¿y que... ¿Y tú? Lo mismo. Sí, hombre, seguro. ¿No puedo hablar? Bueno, hombre. Bueno, la hostia. Yo solo he dicho que no todas las chicas somos iguales ni todos los chicos iguales. Que aquí hay chicas y chicos que no. Las chicas somos de una manera y los chicos de otra. Es que eso no tiene ningún sentido, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Ahí va la leche. Yo flipo. Si no, te estoy discutiendo eso. ¿Quién te ha dicho lo contrario, que seamos iguales? ¿Pero por qué montar el taller? Pero si estamos hablando. Estamos hablando de algo. Y el hecho de cortar así, bueno, callaros, no sé, me parece una actitud un poco prepotente. Parece que las funciones del capitán en un equipo son otras que mandar callar a la gente. Claro que sí, pues eso es el boludo, la culpa la tienes tú. Supongo que yo tengo que hacer caso a un capitán cuando, no sé, estamos haciendo algo en común, pero hablar, o sea, tengo que hacerle caso para que me... para callarme. Venga, hombre. Esta casa... Le mandé a Dulce callar y le mandé a Neko también callar. Es una cosa para que... Yo, por ejemplo, yo lo que quiero es que si hay discusión que haya entre nosotros, no que estéis vosotros delante. Las cámaras. Una cosa es unidos para jugar y otra cosa es unidos para hablar y para discutir. ¿Qué y para pasó, charlar? Boludo? ¿Estoy calado o qué? Bueno, porque tú no quieres ser caballero, porque tiene que marcar una diferencia. Si no, no seamos caballeros. Entonces es como una... nos contradecimos. Porque si somos todos iguales, no busquen la caballerosidad. Pero si no somos iguales, entonces búsquenla. Sí, no, bueno, si no, no importa. Gente, sigue pensando como hace 30 años. Pues muy bien. Pero no es como hace 30 años. Ha habido gente en el grupo que ha demostrado que tenía más frío, por lo más lógico es que se lo dejemos. Pues y si casualidad pero han sido chicas, pero no por hecho es ser chico o ser chico. Claro. Que no, si casualidad ha sido que sean chicas, pues lo más lógico es que les dejemos los sacos a las chicas. He dialogado con ella sin salirme de mi tono. Ahí ha habido momentos pues, que ha chillado más, le ha sentado mal también lo de Íñigo. Pero mientras respete a los compañeros, yo no tengo ningún problema. Las chicas son, tienen más frío, las chicas no sé qué. Pues no sé quién lo ha dicho, Íñigo, tío, pero... ¿Quién lo ha dicho? Pues a lo largo de todo este tiempo pues se ha oído más de un día. ¿Se ha oído? ¿Qué se ha oído? Venga, por favor. Venga, por favor. Que no se tiene que demostrar nada. Aquí somos todos iguales y punto. Creo que más que la duda. Bueno, ¿eh? Todos iguales para todo. Directamente. Las chicas tendréis otras facetas en las que sois mejores. Tú puedes ser la mejor orientándote o preparando comida o haciendo, cortando sí, ramas. Cuidando niños, ¿no? O poniendo la comida a tu marido. Ya ves, sacando el machismo. Ojalá encuentre yo una mujer que ella trabaje y yo pueda estar en casa haciendo las cosas de casa. Te digo ahora mismo, firmo. Que no es eso en concreto, coño. ¿Vale? ¿De qué hemos empezado a hablar? A ver. De la caballerosidad. Te he dicho que siempre referís las chicas los chicos. Y que no es así, joder. Que hay gente que tiene frío y hay gente que no tiene frío y hay gente que tiene hambre y hay gente que no tiene hambre. Gente, tío, no tío y tía. Y ya vale, ya vale. Vale, bueno, nuestra intención es que lo paséis. Venga, venga. Cuo Viajes y MSC Cruceros tiene el placer de invitar al ganador de este concurso a tres fantásticos cruceros para dos personas a bordo de nuestra moderna flota. Un gran viaje en un hotel de 5 estrellas, el color del Caribe o lo animado Brasil, fascinantes itinerarios en el Mediterráneo desde Barcelona, las míticas islas griegas o Estambul saliendo de la espectacular Venecia, o la belleza del norte de Europa con sus capitales bálticas y sus fiordos noruegos. ¿Te animas? Cuo Viajes recomienda MSC Cruceros porque son cruceros pensados para todos los públicos, con niños gratis hasta 18 años. MSC Cruceros te espera tanto a ti como al afortunado ganador de este concurso. ¡Estoy intentando! ¡Sí! ¡He encendido el fuego! El curso de CCC del Capitán Goico sirve. Que no, no, no. ¡Cuidado! ¡Epa, epa! ¡El muro! Hoy tenemos prueba, ¿eh? Mira, ahora sí que se ha caído el muro. No, aguanta. Aguanta como un campeón. Luego regalaremos.
Yo aquí estoy feliz. Si me quitas a Hugo y me traes agua, me tiro 3 meses. No tengo ningún problema. Limpio así. ¿Qué me falta? Igual, mira. Yo no tengo plata. Más limpio que la hostia. Así es polvo. A ver, chiquitinos. ¿Por qué no comemos la pasta fría con el tomate frío y ya nos calentaremos con el café? Claro. No, no, yo no voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? No, voy a tomar. No, voy a tomar algo. No, pero no tengo hambre, pero no tengo hambre. ¿Cómo la prueba te pare? Si él decide no desayunar porque no le apetece y luego tenemos que andar 15 kilómetros, por ejemplo, y a media mañana pues que se derrumbe porque no haya desayunado, pues es una pena, ¿no? Y bueno, yo le he dicho ahí en bromas que como no desayune y nos falle, que le nominamos. Pero bueno, que es libre hacer lo que quiera, ¿no? Si no le apetece comer, que no coma. ¡Qué rico! Lore. Sí, tenemos ahí abajo. ¿Iván? ¿Más? Espera, estáis echando a los demás, vosotros tenéis poquito, ¿eh? Ahora un café y yo estoy lista para hacer lo que sea. A ti no dulce, el café, joder, el café. Este es sin cafeína, ¿eh? Descafeinado, vamos. Para no alterarme más. Seguro bien, ¿no? Descafeinado, sí, ¿eh? Empieza a reconducir la situación. Eso, ¿no? Es. No, venga, no te preocupes, no pasa nada. ¿Puedo guardar? Acabo la sesión. Ayer ambos equipos tuvieron que elegir a sus líderes, demostrando además que son grupos muy diferentes. Mientras el equipo azul votó a Goico, que es una persona de gran resistencia física y que tomó las riendas del grupo nada más empezar, el equipo rojo prefirió el carisma de Íñigo. Pues bien, hoy ambos equipos tendrán que hacer frente a su primer desafío. Goico e Íñigo estarán a prueba. Ambos tendrán que demostrar que son capaces de liderar a sus respectivos equipos hacia la victoria final. ¡Elizondo! 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 ¡Bastán! ¡Estamos seguros! ¡Elizondo! ¡Elizondo! Fortalezas todas, debilidades ninguna. Ninguna. Te lo digo en serio. Debilidades en mi equipo ninguna. Debo a la gente a tope de moral y sobre todo, que estamos unidos. Ya os digo, quitando la confusión que ha habido esta mañana, que ya se ha arreglado encima, sin problemas. ¡Por todas, eh! ¡Cago en sus ojos! Ya está subiendo la adrenalina. Vale, como en todo juego vale todo, ¿no? Hay reglas, pero creo que si no el referee no ve la jugada y pasa, bueno, bienvenida sea. Y los otros son los enemigos. Yo voy a hacer lo posible por ganarlos. Así sean argentinos, gallegos, no, vasco, no me interesa. Yo voy a hacer lo posible por ganarlos. Tenés que nombrar el persona que lleva la bandera. ¿Qué? Goico. A eso. Tenés que nombrar la persona. Tenés que nombrar. No. Nombrarla vos a la persona. Hacemos apoyo logístico. Necesitas unos niñines. Necesito otra cosa. El chiquitín. Pero... Bueno. Hasta mimos te podemos dar. Mimos sí. Solo son mimos. Mimos sí, más no. Cuidado con los pinches. Hay que ganar aunque sea haciendo trampa. Si nos ponemos al suelo, le tiramos. Hay que ir a por ellos, a machacarlos. Venga, por ellos. Oye, y si alguno lleva barrita energética en el bolsillo, se la cogemos. También. Bien. Buenas, buenas. Colocáis ahí mismo. Goico. ¡La truchita! Buenas, chicos. Sacáis ahí, por favor. Hasta conocerles. Bueno, muy buenos días, equipos. Buenas. Ha llegado el momento en el que os tenéis que enfrentar en el primer desafío. Va a ser un momento muy importante, puesto que hay mucho en juego. Pero bueno, antes de explicaros en qué consiste el desafío, veo, Íñigo, Goico, que tenéis las brújulas. Eso significa que sois los líderes, que os habéis ganado la confianza de vuestros compañeros. Y está muy bien. Pero vais a tener la gran responsabilidad de conducir a vuestros respectivos equipos hacia la victoria. Mientras ganéis las pruebas, los desafíos, seguiréis siendo líderes. Pero en el momento en el que perdáis un desafío, el equipo, el grupo, os hará un juicio. Y en ese momento correréis peligro, puesto que el líder podrá ser otro. Lo tenéis claro, ¿verdad? Sí. Tenéis una gran responsabilidad. Bueno, sin más preámbulos, os voy a explicar en qué consiste el desafío de hoy. Va a ser una prueba bonita,
pero dura. Cuatro miembros de cada equipo tendrán que escalar, tendrán que trepar una pared con los Yumar. Subirán de uno en uno. En cuanto los cuatro lleguen arriba a la cima, tendrán que desplegar una pancarta, un estandarte. Y el premio va a ser muy bueno. ¿Cuál? Lo sabréis luego. Pero, Goico, Íñigo, ha llegado el momento en el que tenéis que tomar una serie de decisiones. Los dos me tenéis que decir, y sin consultarlo con nadie, qué cuatro compañeros van a escalar, en qué orden van a hacerlo, y os vamos a poner una condición. Los equipos tienen que ser mixtos. Tiene que haber hombres y mujeres en cada equipo. ¿Por igual, dos y dos? Mixtos. Entonces, Íñigo, empezaré contigo. Dime los nombres de los cuatro participantes de tu equipo. Patri, Javier, Eneco y yo. ¿Seréis los cuatro? Sí. ¿Y el orden para subir? Como he dicho. Patri, Javier, Eneco y yo. Patri, Javier, Eneco y tú. Muy bien, tenemos el equipo rojo. Goico. Y doy a Iván, Nacho y Marta. ¿El orden? El orden. Idoia, Nacho, Marta e Iván. Idoia, Nacho, Marta e Iván. Enhorabuena, estamos tú en las liebres. Las liebres. Bueno, chicos, Corona Austral, ¿preparados? Patricia, también. ¿Vosotros, equipo azul, estáis preparados? Sí, sí. ¿Idoia? Va, comencemos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vete soltando! ¡Suelta! 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 ¡Que suelte! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Joder, suelta la cuerda! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, que no puedo llegar! ¡Suelta! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cago en la puta, tío! ¡Suelta la cuerda! ¡Suéltate la cuerda! ¡La cuerda, joder! ¡Que suelte! ¡Joder! ¡Mierda puta! ¡Tío! ¡Joder! ¡No te enganches! ¡Javi, tu turno! ¡Ya, quieto, Nacho, quieto! ¡Javi, ya! ¡Javi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nacho, tu turno! ¡Nacho, tú no puedes! ¡Sí, sí, Nacho, dale, dale, Nacho! ¡A los Nacho! Venga, Nacho, dale, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, atenta! ¡Hostia! A la pared, a la pared. ¡Venga, Nacho, que hostia! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, ¡Venga, Nacho! ¡Nacho! ¡Eso es, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, puta madre! ¡Venga, Javi, campeón! ¡Vale! ¡Tira para arriba, tío! ¡Puedes la cabeza más a la pared! ¡Tranquilo, Javi, venga! ¡Javi, tranquilo! ¡Javi, tranquilo, suave! ¡Sigue al ritmo! ¡Sigue al ritmo! ¡Nacho! ¡Venga, arriba! ¡Brazo! ¡Javi! 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 ¡Siguiente! ¡La bandera! ¡Marta, tu turno! ¡Ya, ya, arriba! ¡Venga, Nico! ¡La cara! ¡Venga, Marta, bien! ¡Venga, Nico! ¡Venga, vamos, anda bien. ¿Qué pasa, rojo? Empuja, campeona, Marta. ¡Eres muy fuerte! ¡Venga, Neko! ¡Venga, Neko! ¡Venga, Marta, puedes con eso y con más! ¡Venga! ¡Así, así, Marta! ¡Tira, Neko, eso es! ¡Vamos! ¡Ayúdame, Marta! ¡Vamos, tira! ¡Queda la mitad! ¡No, no! ¡No
tiréis tanto. Venga, va, corre, vamos. ¡Venga, Marta! ¡Salva, Marta! ¡Marta, puta madre ahí! ¡Eso es! La mano. ¡Venga, acércalo! ¡Bien! Si no, me ha dicho que me tiene que dar permiso, ¿eh? ¡Bien! ¡Acércalo! ¡Viene, Nico! ¡Opa, opa, opa! ¡Venga, bien! ¡Va, bien, Marta! ¡De mano, de mano, de mano! ¡De mano, quita! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Ya venimos! ¡Ya! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Cada una en una mano! ¡Venga, va! ¡Aupa ahí! ¡Acércate a la pared! ¡Acércate a la pared! ¡A la pared! ¡Mierda! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Hola, Ivancho! ¡Vamos, que va! ¡Dale, que va! ¡Dale, que va! ¡Dale, que va! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, descansa, que va solo! ¡Descansa! ¡Ahí! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Descansa! ¡Vamos, Teo, ya es tuyo! Ahora tenéis que desplegar el estandarte. Del conquistador del fin del mundo, del equipo azul, Cruz del Sur. ¡Enhorabuena! ¡Oh! ¡Venga, campeón! Estoy roto la mano. ¿Te has jodido? Ha finalizado el desafío, ha sido una prueba bonita. Al final tiene que ganar un equipo. El equipo ganador ha sido el equipo azul, el equipo Cruz del Sur. Enhorabuena. Por ser ganadores, lógicamente tenéis un premio. Y el premio va a ser la inmunidad. Tenéis una semana más garantizada. No corréis ningún peligro. Entonces, para certificar, para simbolizar esa victoria, os voy a entregar esta icurriña. ¡Qué premio! ¿Ruico? Esta icurriña, además, va a ser clavada por el conquistador del fin del mundo. Esta misma. Esa, en el mítico faro de la Tierra del Fuego. Esta será la icurriña. Vuelve a tu sitio. Goico. Sí. Ahora estáis contentos. Sí. Mientras tengáis la icurriña, estaréis tranquilos. Hasta el faro del fin del mundo. El día que perdáis la icurriña, supondrá que habéis perdido el desafío. Y entonces sabréis qué es perder un compañero. Bien. Entonces. ¿Eh? Pues aprovechad este momento, porque a lo mejor viviréis momentos más difíciles también. Bueno, yo con vosotros ya he terminado. Ahora volveréis al campamento, pero recordad una cosa. Esta tarde en la asamblea nos veremos. Okay. Vosotros vais a acompañar al líder. El líder tiene que tomar una decisión muy importante. Y os daréis cuenta hasta qué punto el líder tiene poder. Venga. Podéis ir al campamento. Enhorabuena y hasta luego. Hasta luego. Hasta
Para vosotros no tengo tan buenas noticias. Habéis perdido, sois los perdedores del desafío. Y vais a tener que hacer frente a una asamblea. ¿Eso qué significa? Que uno de vosotros hoy se va a casa. Para uno se va a acabar la aventura del conquistador del fin del mundo aquí en la Patagonia. Íñigo, tú eres el líder de este equipo. Tienes una serie de responsabilidades, racionamiento de comida, y también tenías que llevar este equipo a la victoria hoy. ¿Y no lo has conseguido? De hecho, el que ha fallado ha sido yo. Has fallado tú. ¿Mm? O sea, tú te consideras el responsable único de la derrota. Sí. Me disculpo yo porque, de hecho, soy el capitán y soy el que tiene que razonar y llevar a la victoria al equipo. ¿Y por qué has tomado esa decisión? Porque he considerado que era el más fuerte, dentro de los que quedábamos. Pero también el más pesado. Y es también una prueba en la que el peso, sí, a lo mejor influye mucho también, mucho, ¿no? Mucho, ya. Pero de resistencia también. Bueno, Íñigo, tú eres el líder. Ahora tendrás que someterte a un juicio. Veremos tus compañeros qué piensan. ¿Vais a votar? ¿Vais a elegir un nuevo líder? ¿O si queréis mantener al mismo? Eso vosotros lo decidiréis. El líder va a tener un privilegio. El primer privilegio será que la asamblea de esta tarde va a tener la inmunidad. Él no se va a ir a casa. Y aparte de esa inmunidad, va a tener un gran poder. Pero lo sabréis durante la asamblea. Comencemos. Ya habéis tomado una decisión. Lo que pasa es que no la vais a conocer ahora mismo. Volveréis al campamento y os enteraréis del resultado de la votación allí mismo. Nada, chicos, esto ha finalizado. Volved al campamento y nos veremos a la tarde de la asamblea. Equipo, Javi, Mendic. La pared. Ganamos la primer prueba. Estamos contentos. La puta gata, seguro. Me cago en Dios. El viento una polla, el viento. Eso no lo ha podido mover el viento. El viento una polla, el viento lo ha movido. El viento va a mover esto, no me toque unos huevos, hombre. Me las vacas igual. ¿Qué va? Ahora sí, las vacas, joder, mira cómo está esto. Íñigo es el líder del equipo con 5 votos. Santiago recibió 2 votos. Sí, vamos a colgarlo. Yo creo que Íñigo no se tenía que haber elegido a él mismo, pues al estar un poco más gordito y tal, tenía más dificultades para subir por esa cuerda. Creo que cualquiera de los demás que nos hemos quedado fuera, podíamos haber subido con más habilidad que él. Nos ha salido mal, ha sido una apuesta errónea mía, que igual no tenía, que igual no había otra apuesta, pero no sé. Igual, es que no sé, tampoco sabías cómo acertar. Y ante eso pues he cogido la responsabilidad. Me hago responsable de la ropa, de la derrota al 100%. ¡Íñigo forever! ¡Íñigo forever! ¡Forever! ¡Forever! Comemos ahora. Comemos ahora. ¿Y a la noche? Si no tenés hambre, no tenés por qué comer. No, pero vamos a ver. Pero si igual lo mantenés, si no venimos haciendo una travesía que vamos cruzando montaña, igual. Hoy no has hecho nada, pero el resto sí ha hecho, Hugo. Pero, y te tienes que preparar por si la próxima prueba te toca hacerte 30 kilómetros. Pues el tío coge y me doy la vuelta y se cree que soy gilipollas. Y se cree que yo soy idiota y que he nacido ayer. Y hace así, ¡pum! Yo se lo digo por su bien, para que se alimente, porque que no necesitamos que nos ceda su comida, porque luego encima es muy capullo y se la come por detrás, o sea, no es que te la ceda, es que no se la come ahora por quedarse de puta madre delante de la cámara y decir soy un héroe, os cedo mi comida, pero luego va por detrás, ra. Si piensa de mí que soy una estúpida, que soy un aborde, pues mira, me repampifla, o sea, me pasa por aquí debajo lo que pueda pensar de mí. Tiene la mentalidad de un chaval de 10 años, y tiene 50, coño. Por eso repasaron la lenteja, ¿eh? ¿Es el de Nacho? Porque Nacho dijo que volvía después. ¿Ese es el tuyo? No, dentro del grupo no me siento consolidado. Ellos son muy ellos y
y son muy cerrados y ellos están un día una cosa, después dicen otra y van y vienen y van y vienen. Y no te integran. Ellos dicen que somos nosotros, pero nosotros estamos a integrarlos, pero no nos contestan por ahí cuando hablan. No, yo no me siento. Que es un prepotente, se cree que él lo sabe todo y que todo lo que diga él va a misa. Y que tú eres una inútil y que tú no sabes decir nada. Ese es el problema que tiene Hugo. Luego encima te da órdenes, o sea, somos un grupo en el que nadie lleva la voz cantante en nada. Y él se cree con derecho a decirte, haz esto, haz lo otro, vete aquí o vete allá. Y él así topa chorro. ¡Míralo! Vamos a tener que aguantar un poco más de lo que pensábamos. Es que es como un puto caso. No importa. Que nosotros estemos aquí más tiempo también. Es que saqué. Bueno, pues no importa. No importa. Primero igual sacamos más las de las esquinas, mira, ¿no? Entra por un lado y te sale por el otro. No, sí, pero es que todos los días te ponen los cojones a todas horas. Su puta madre. Cosas de Marta. A Marta le pasa lo mismo que a mí. Pasa lo mismo que a todos, que estamos rayados. Porque el tío se cree que es el dios del universo. Se cree que la razón la tiene él, que la verdad la tiene él y que las órdenes las da él. ¿No le ves lo orgulloso que va él ahí con la bandera? ¿La bandera? Me da la gana de cogerle la bandera y metérsela por el culo. No te digo más. Directamente. Si no llega, repartimos, ¿eh? Espera, ¿no llega? Sí. ¿Sí? Sí, ahí tú sacas dos platos, Jimena. Es que algunos tienen mucho. No. Y una pues mierda sacan los platos. A ver, repartimos, ¿eh? Repartimos. Espera, que nadie coma. Espera. A ver. No, vosotros tenéis que comer. Yo a mí me importa un coño. Espera. Yo no he hecho nada. No seas mal hablada. Es que estoy encendida. Sí, ya está. Es que tengo que ir al confesionario. Me saca de quicio la actitud que tiene. Ya te digo que igual luego en su vida personal es un tío cojonudo y le conozco y es un tío encantador. Pero la actitud que tiene aquí, te lo juro que está pudiendo conmigo, o sea... No puedo. O sea, no puedo con él. No puedo. O sea, no puedo porque nos está jodiendo el grupo y... No. Y encima yo creo que de la mala hostia y del estrés se me ha adelantado la regla una semana. Así que estoy que saco... Que o me vengo aquí o les hago los ojos. Una de dos. ¿No puedo con él? Estoy muy rayada, ¿eh? ¡Guau, tío, qué bien me he quedado! Me desahogo de cojones. Sácame al puto, me cago en Dios, ¿qué me iba? Este está loco. Estamos todos así. Estamos deseando perder una prueba, tacharlo. Bueno, ya sabéis lo que ha pasado esta mañana. Habéis perdido el desafío y la consecuencia es que vais a tener que afrontar una asamblea. Uno de vosotros hoy va a ser expulsado. Todos corréis ese riesgo, menos el líder, que es Íñigo. Es una de las ventajas, uno de los privilegios que tiene. Pero luego empezaremos con las votaciones. Ahora vamos a comentar. ¿Os apetece un poco cómo ha ido el desafío de esta mañana? Javi, ¿qué tal? ¿Era más difícil de lo que parecía o...? Sí, era más difícil. Era bastante más difícil de lo que parecía. Y... Bueno, un poco jorobado, ¿no? Porque siempre duele ahora estar acá sentado y uno se tiene que ir cuando podría haber estado el otro equipo, ¿no? Eneko, tú también eres deportista. ¿Cómo te has visto? ¿Has rendido lo que esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? Hombre, no sé cómo he rendido. Yo creo que he hecho buena prueba. Solo tendrán que juzgar mis compañeros. A mí lo que me ha dolido es eso, el perder. A mí como deportista nunca me gusta perder a nada. Jorgelina, ¿has sufrido viéndolo desde fuera? Y más en el último relevo cuando veías que Íñigo quería y sí. No podía. Además sí. Que iba por delante. Ay, sí, no. O sea, uno cuando está fuera dice, no, pero sí es fácil. Y hay que ponerse en la piel del otro y estar ahí. Y bueno, hay que pelearla y... Pero todos hicieron lo que pudieron y bueno, uno de los dos equipos iba a perder. Bueno, Íñigo, tú hoy has reconocido que en la elección te has equivocado. Ha habido una elección nueva de líder y sigues como líder. ¿Te has sorprendido la decisión? Te voy a contestar primero lo que me has dicho. Sí. A lo de la elección. La elección
Y no es que acertar o no acertar, pues igual luego Dulce lo haría mejor o Santi lo haría mejor, pero había que tener una decisión rápida porque has dicho no se pueden consultar, no se puede hacer nada, pues mismamente, pues yo mismo y ya está. ¿Crees que eres un justo líder, que mereces llevar esa responsabilidad? Porque a la primera has fallado ya. Digo, en el resultado final. Me estás hundiendo en el barro, ¿eh? No, es una realidad. No, es lo que ha ocurrido, sin más. No, pero... Al final esto es un equipo, es un programa también de supervivencia, sois dos equipos, pero... hay que ganar. Si no, el que pierde mira dónde está. Te voy a contestar, pero te voy a contestar de esta manera. Si soy buen líder o no líder, lo han decidido ellos. Y como tal, he vuelto a ser líder. Dulce. Las mujeres. ¿Estáis dispuestas a asumir esta responsabilidad de ser líderes? No, sí que nos vemos capacitadas. Lo que pasa que yo creo que las mujeres muchas veces nos pensamos un poquito más las cosas, queremos ver un poco cómo es el transcurso de los primeros días y luego ya pues coger las fuerzas para ocupar esa responsabilidad. A mí, si me lo permiten, pues me gustaría ser líder en algún momento y que el liderazgo rote, para que todos tengamos la posibilidad de disfrutar de ciertas ventajas y de ciertos privilegios que poseen los líderes, ¿no? Y que no sea siempre la misma persona. Santiago, sois dos argentinos de ascendencia vasca, tú y María, el resto son de Euskal Herria. ¿Cómo os veis dentro del grupo? ¿Os veis integrados? ¿Os veis un poco desplazados? No sé por qué sonríes. Bueno, ningún país en el mundo le abrió malas puertas a los inmigrantes vascos como Argentina. Entonces creo que sería insultarlo a ellos, pensar que ellos lo harían por la contraria de Argentina o País Vasco. Serían muy imbéciles ellos y no creo que sean así. Conociéndolo en tres días, pero creo que no, que nada que ver. Que bueno, nosotros también pasa por nosotros, la Petisa y yo, que tenemos que haber abierto nuestra personalidad antes o bueno, haber hecho otras cosas, pero no es culpa de ellos tampoco. Es natural que se vea así. Y bueno, también pasa por nosotros y no hemos abierto como tenemos que haber hecho al principio. De todas formas, aquí hay una persona que puede hacer un poquito ahí de puente, ¿no? Que es Javi, es argentino, de ascendencia vasca y actualmente vive en Euskal Herria. No sé desde tu punto de vista cómo ves esta situación y si has intentado, pues no sé, ayudarles un poco. Sí, como estoy un poco en el medio, ¿no? Pero sí, comparto totalmente lo que dice Santi y creo, ya que estoy en el medio, o sea, viéndolo del lado argentino, veo que tiene toda la razón. Y del otro lado de Euskal Herria, o sea, que no hay ese otro punto de que porque es argentino o porque no se puede integrar porque es argentino, o sea, que no hay. O sea, yo que estoy en las dos partes, o sea, digo que no hay ese mal rollo. Ese mal rollo, que no, para nada. Bueno, chicos, es una asamblea y sabéis lo que toca. Uno de vosotros hoy se va a ir a casa. Todos corréis el riesgo, todos menos el líder, que es Íñigo, porque tiene inmunidad. El sistema es bien sencillo. Tenéis que votar, tenéis que elegir dos nominados. Y esos dos nominados van a estar a merced de Goico, que es el capitán del equipo contrario. ¿Y por qué digo a merced? Porque Goico va a expulsar directamente a uno de los dos. El primer nominado, ¿cómo lo vamos a decidir? ¿Cómo lo vamos a elegir? Íñigo, aquí entra tu poder. Tú tienes ventajas, tienes privilegios y tienes este poder. ¿Sí? Pienso que va a ser un momento bastante duro para ti. ¿Por qué? Porque el primer nominado y corre el riesgo de ser expulsado lo vas a decidir tú. Tienes que nominar a uno de tus amigos. Pues te he nominado porque has sido una persona desequilibrante dentro de lo que ha sido el grupo. ¿Sí? Y no quiero que se rompa el grupo y tú has... Esta mañana has conseguido que el grupo se rompa y se divida. Simplemente por eso. Vale, yo creo que, no sé, que hay que aprender a llevar un poco mejor las críticas y, bueno, que no molesten tanto, que se digan las cosas a la cara. Correcto. Dulce, tú eres la primera nominada. Íñigo piensa que tú debes abandonar el programa. Pero necesitamos un segundo nominado. Y en esta ocasión votaréis todos. Es tu turno. Yo voy a nominar a Carlota. Hola, Carlota. Pues nada, yo te nomino porque, bueno, pues creo que
igual eres la persona con más dificultades para afrontar algunas situaciones que se van a ir sucediendo en el programa y bueno, pues por ese motivo. Ya lo siento, pero bueno, como tenía que nominar a una persona, pues te he elegido a ti. Pero me parecía injusto nominar a los argentinos. Bien, vale, pues te acepto. Ahí, muy bien. Javi, seguiré contigo. Vete a tu lugar y dime un nombre. Voy a nominar a Sorsina. Cuando te nomino, sinceramente no tengo una razón para decirte exactamente por qué quiero que... No es que quiera que estés, pero bueno, por qué creo que sos la que menos debe estar. Creo que es por... O sea, a lo mejor convivencia, la convivencia de estos días, a lo mejor fuiste la que menos se integró de todos. Y creo que la convivencia va a ser un factor súper, súper importante a lo largo del programa. Pero sinceramente te pido disculpas porque no tengo una razón o algo para decirte no quiero que estés por tal cosa. Y es lo más complicado de todo, ¿no? No puedo ser sincero con eso. Está bien. Lo único que tengo para decir es que, bueno, una persona por ahí no se integra tan fácilmente a un grupo que ya está integrado. Ahora sí, Jorgelina, ahora es tu turno para nominar. Me tienes que dar un nombre. Yo voy a nominar a Carlota. Bueno, Carlota, te nomino porque realmente es con la única persona que no he llevado mucho trato en estos 3 días que hemos convivido. Y por ahí me he acercado a ti y bueno, por ahí no leíste mi acercamiento y no... Por ahí no me has retribuido eso y bueno, como que no siento que tengamos un feeling nosotras dos. Y bueno, es la única persona a la que, digamos, puedo votar en este momento y bueno, por eso lo hago. Bueno, discúlpame. No da nada, bien. Lo acepto. Bueno, entonces, ¿no tienes nada para decirme? No, lo acepto, es una... Okay. Bien. Por el momento, Carlota, tienes 2 votos. Sigamos. Santiago, es tu turno. Voy a nominar a Carlota. Discúlpame primero, pero no estoy pensando en el tema del feeling, porque si yo critiqué de que jugamos en desventaja un poco los argentinos, no puedo tomar ese parámetro para nominarte. Pero pensando en función del grupo y viendo cómo son las actividades, la actividad dura que tuvimos hoy, creo que, bueno, que son te vi un poco débil para las actividades físicas. No psicológicamente, para nada, soy muy buena en la convivencia, pero veo que el programa viene muy duro. Y para las actividades físicas, los chicos, los que queden, van a requerir gente con fuerza, porque el otro equipo es muy fuerte. Te pido mil disculpas, pero no puedo hacer otra cosa. Volver a vuestros asientos respectivos. Bueno, Carlota, por ahora eres la segunda nominada. Tienes 3 votos, Jorgelina tiene 1 voto, pero todavía quedan 3 votos por emitir. Entonces, todavía tienes alguna posibilidad. Continuemos con esta asamblea. Patricia, es tu turno. ¿A quién nominas, Patricia? A Jorgelina. No tengo ni una razón, no es una decisión nada fácil. Lo siento. Bueno, vamos, 3 Carlota, 2 en tu caso. Y ahora en votar va a ser Eneko. Yo voto a Jorgelina. A Jorgelina. Bueno, imagino que como los demás, no tengo nada que decirte en cuanto a reprocharte además, porque creo que has colaborado en el grupo, has aportado ideas, pero con los demás he congeniado mejor y es mi única razón. A vuestros asientos. Bueno, Jorgelina, tú eres la segunda nominada. No sé si tienes algo que decir. Me sorprende el voto de Javi y que me haya dicho que no haya trabajado en el grupo, porque yo siento que sí, que he hecho mi parte.
como dijo Eneko, que he aportado ideas y que he hecho cosas para la convivencia, digamos. Yo no dije que era porque no había trabajado. Si dije que es porque no trabajó, me retracto. No es por no, eso. No, porque no he aportado a cosas para la convivencia. Convivencia en general, o sea, no de, de estar, no de que se aportase o no. Y estoy de acuerdo con Eneko también en que sí diste ideas y sí trabajaste para el equipo. Y si dije eso y te tomaste para ahí, me retracto, no era por ahí. Bueno. Carlota, puedes romper el empate. Es el voto clave. Votación y decide. Bueno, no vino a Jorgelina. No, lo siento, nominarte. Yo, no sé, quiero seguir aquí, seguir viendo paisajes y viviendo experiencias. Y la única opción que tengo pues, para ello es nominarte a ti. Uh-huh. Ya lo siento. ¿No hay problema? Bueno, Jorgelina, tú que eres la segunda nominada. Dulce, Jorgelina, os quedaréis conmigo y el resto volveréis al campamento. Volved por donde habéis venido. Estarás nerviosa, ¿no? Yo me lo esperaba, ¿eh? Pero decirlo así cara a cara y tal resulta un poco duro, ¿eh? Claro, es muy... Al final esto también funciona por las relaciones, ¿no? Y pues yo qué sé, se han caído mejor y ya está. Te veo emocionada, Dulce. Sí, me da pena. No sé, lo que más pena me da es eso, irme y no poder disfrutar de todo esto. La convivencia, pues bueno, visto lo visto, no creo que mejore, en todo caso empeorará. Claro, porque pues no les molo mucho, ¿no? Por lo que parece, pero bueno. Bueno, Jorgelina, aparentemente te veo más tranquila, aunque seguramente la profesión vaya por dentro, ¿no? Porque no es plato de buen gusto recibir 4 nominaciones de 4 compañeros. Uh-huh. Y solo han pasado 3 días. Uh-huh. ¿Qué has hecho mal? No, quizás este... Como dije, Santiago tiene más cultura vasca que... Y bueno, ha pegado mejor con ellos, con los vascos y bueno, yo siento que me he integrado, o sea, no... No siento que no. A no ser que ellos han estado fingiendo, pero bueno, tampoco lo veo así, o sea, no. Si no, yo me doy cuenta, o sea, me. Pero bueno, creo que han tenido que votar a alguien y antes de votarse entre ellos, pensaron en la Argentina que menos se llevaban y con la que menos por ahí sabía algo de su cultura, de su descendencia. Mira, Jorgelina ha dicho, han pensado entre ellos. ¿Tú crees que esto estaba hablado de antes? Sí. Sí, porque yo no le seguía mucho las bromitas y así, no sé. Me gustaba más estar con Jorgelina y con Santiago. No sé, no me hacían gracia sus bromas ni sus risitas y bueno, pues en fin, eso al final pues te marca, ¿no? Desde el principio me he sentido más unida a ellos por, bueno, por las cosas que hablábamos y porque, bueno, yo en realidad... Siempre también le votaba a Santiago de líder porque siempre creía que, pues bueno, que controlaba mucho mejor el tema y esta tierra porque él es de aquí y me la ha ganado. Pues viendo esto, lo que me decís, que entre ellos han podido hablar, que ha habido un acuerdo, tiene que ser duro el volver a este grupo. Porque claro, vas a volver al grupo que te ha nominado. Bueno, pero te lo puedes también tomar con humor y bueno, disfrutar de ello también. Porque bueno... Pues también nominándome a mí, ellos también han disfrutado y han estado haciendo aquí un poquito como que les daba pena, pero en realidad pues no les daba ninguna pena, entonces bueno. O sea, los estás tachando de hipócritas descaradamente. Pues sí. ¿Y quién es el cabecilla de tanta hipocresía? Porque siempre hay una persona que lidera este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, supongo que Íñigo. ¿Y tú tuviste un pequeño enfrentamiento? Con todo, yo creo. A estas horas ya he tenido con todos y si no los voy a tener seguro, o sea que... O sea que Dulce solo tienes el nombre. Sí, de carácter nombre. Muy fuerte, ¿no? Que es bueno para unas cosas, pero bueno, malo para los concursos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Jorgelina, Dulce, una de las dos va a seguir y la otra se va a ir a casa. El equipo contrario, capitaneado, liderado por Goico, está en camino. Yo les voy a recibir, voy a hablar primero con ellos
y yo luego os le maré. Chicos, enhorabuena una vez más, ¿eh? Muchas gracias. Mañana habéis ganado el desafío. Se ve que estáis muy tranquilos, estáis muy relajados. Unos que yo me sé no están tan contentos. La verdad es que no. Muiko, tú eres el líder. Se puede decir que esta mañana has liderado muy bien al equipo. Habéis obtenido la victoria, todo perfecto. Pero no has participado. Es una cosa que nos ha llamado un poco la atención, ¿no? El por qué. Hemos participado todos. Bueno, pero a la hora de tomar la decisión, me he equivocado. Te había entendido mal, pensaba que al decir mixto tenía que ser 2 y 2. Pero hemos tenido suerte y al final hemos ganado. Pues un buen líder tiene que estar muy atento. De todas maneras, yo no he dicho que sea un buen líder. Tú estás dando a entender, o no lo sé, si quieres que te diga que soy un buen líder. Hugo, no sé si has entendido la postura de Goico. Ahora ha dicho que no lo ha entendido bien, pero en el momento, cuando has visto que ha decidido no participar en la prueba, cuando se supone que físicamente está muy bien, y viendo que Íñigo, que físicamente no está tan bien, sí, ha tomado parte. Sí, yo le atendí, él evidentemente no lo entendió. Pues yo, mi postura hubiera sido que en vez de estar Nacho, hubiera estado él. Los masajes a él. No era una prueba de fuerza física, era una prueba de habilidad, imagina. Hasta ahora el líder ha sido Goico. ¿Qué tal lo está haciendo, desde tu punto de vista? Lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. ¿Tú lo harías mejor? ¿O qué aportarías? Yo creo que aportaría más serenidad y tendría más... No sé, la forma de ser que tienen ellos es más arrebatada, digamos, la forma de... Yo soy más pensante, tal vez. Ellos son muy de tomar decisiones y volver para atrás. ¿Ah, sí? Sí, yo las veo muy así, ¿no? Su forma de actuar, no mal, sino que dicen y después vuelven y todos hablan a la vez. Es la forma de ser, es otra cultura. ¿No estás a gusto en este grupo entonces? Yo me siento un poco dejado de lado, o sea, como que no nos hacen participar a nosotros. A mí tanto, creo que a Jimena le pasa lo mismo. Ah, pero Goico, ¿es la forma de ser o no sé qué? Goico, ¿los vascos somos así? Pues bueno, yo no creo que los vascos seamos así. Nosotros, de hecho, no creo que seamos así. Pues él lo está diciendo. Sí, bueno... ¿Algo estaréis haciendo para que él piense eso? Puede ser que estemos haciendo algo o puede ser que él esté haciendo algo. No sé, yo no veo polémica. Yo creo que él se está, no alejando, sino apartando un poquito. Y posiblemente pues él es más sereno y igual tomaría las decisiones igual mejor que yo. No lo sé. Eso lo tendría que ver. El tiempo lo dirá, como antes he dicho, pero hay momentos en los que una decisión hay que tomarla rápida. Porque si no la tomas rápida, igual pues te llueve y te quedas todo el día, toda la noche mojada, o no lo sé, se me ocurre. Lorea, ¿cómo ves tú el tema? Pero si están marginados o se sienten marginados, yo creo que es porque ellos quieren. O sea, nosotros intentamos, vamos a ver, yo no tengo por qué estar encima ni de Jimena ni de Hugo diciendo ven aquí, haz esto. Tiene que salir de ellos, yo no soy nadie para decirle ven conmigo a tal. Y es que en el grupo no actuamos así. ¿Estás dando a entender el que no hacen nada? No, cuidado, yo no estoy diciendo que no hagan nada. Yo estoy diciendo que ellos son como más paraditos, como más relax, como más... Se piensan más las cosas y nosotros somos como pam. ¿No participan en lo que es la organización del campamento? No, participar sí, pero cuando ven que ya estamos todos en movimiento y se dan cuenta como que están ahí y entonces pum. No tienen la iniciativa que podemos tener nosotros, ¿sabes? Pienso, Tampoco no. Yo creo que lo que dice ella es... pasa también porque no nos invitan. Pero sí invitan que... cuando van a salir a algún lado. Sí se invitan entre ellos, a nosotros no. Él me invitó una vez. Él sí me invitó una vez. Pero después no. ¿Invitar a qué? Vamos a salir a recorrer, a buscar leña. Es que nosotros estamos acostumbrados a que... Bueno, voy a buscar leña. ¿Alguien quiere venir? Si alguien quiere venir, o sea, hacer la invitación. O voy a cocinar, ¿alguien me ayuda? O ayúdame. Entonces, por ahí ellos están acostumbrados de me voy y si vos querés, seguilos. Hoy, por ejemplo, me terminó de cerrar una cuestión. Yo pregunto algo y nadie me contesta. Pero ellos me dijeron que si no tienen una respuesta, no me van a contestar. Y yo estoy acostumbrada a que me digan, no sé, por lo menos.
¿Qué decías, Hugo? Que no siempre no hay respuestas. No siempre no puede haber respuestas. Ya yo le he escuchado preguntar ya 2 o 3 veces hacer esa pregunta. Y la contestación ha sido lo que ella dice. Yo creo que no siempre no hay respuesta. Entonces, digo, ¿por qué? Iván, ¿es la forma de ser o no? Iván, sí, no sé. Que no hay respuestas. Que se compre una enciclopedia. Es que él mismo lo ha dicho, que lo poco que lo ha intentado, para mí, yo creo, o sea, que desde un primer momento, yo creo que de algún modo se ha cerrado un poco en banda y se ha hecho su mundo. Y no sé, o sea, nosotros quizás tenemos otra forma de ser diferentes y pues sí, igual otra forma de ser más activa, tal y cual, y estamos todo el rato proponiendo cosas, y es verdad. A mí, por ejemplo, Goico me dice, pues voy a ver si cojo un poco de leña. Y no me dice, ¿vienes? Y digo, ah, pues yo también voy. Si no, no voy. Es nuestra forma de ser. Yo para nada, o sea, yo lo primero que siempre he dicho en primer momento, que ya que somos un equipo, seamos de donde seamos y cómo seamos, si queremos ganar, porque yo aquí vengo a ganar, tenemos que estar unidos. Luego ya habrá tiempo en que nos tendremos que jugar las alubias entre nosotros. Pero lo primero que tenemos que tener es buen rollo. Entonces yo, desde un principio, no, yo creo que no se ha hecho de menos a nadie. Bueno, chicos, es un tema que podéis hablar en el campamento. Vamos a centrarnos un poco, esto es una asamblea. Habéis venido aquí a acompañar al líder. El líder tiene que tomar una decisión. Hoy, Goico, vas a ejercer tu poder. Tu gran poder. Tu gran poder. Anteriormente ha estado aquí el equipo rojo. Y ha tenido una asamblea. Y ha nominado a 2 personas. Bueno, primero vamos a ver quiénes son esas personas. Y luego te explicaré en qué reside o en qué radica tu enorme poder. ¿De acuerdo? Venga, a la nuestra. ¿Qué tal? Bueno, Goico, el equipo rojo ha decidido que las nominadas tienen que ser Jorgelina y Dulce. ¿Sorpresa? ¿Esperabas algo? No, sorpresa. Pues no, tampoco mucha sorpresa. Me esperaba que estarían. Es que no sé cómo lo habrán planteado. Me imagino que estarán intentando meter a los que ellos consideran más débiles. Goico, tú eres el líder. Hay 2 nominadas. Una de ellas se va a casa. ¿Y será? Lo tengo que decidir ya. No puedo hablar. Vas a expulsar a una de ellas. Antes de que tomes una decisión, Jorgelina, Dulce, os voy a dar la oportunidad de que le intentéis convencer. Venga, Jorgelina. Bueno, creo que fue injusto, porque creo que hubo otras personas que han hecho menos de lo que yo he hecho y no me lo merecía. Y creo que ellos no lo han visto. Sí, por ahí eligieron por... Quizás porque soy argentina y bueno... Y vieron en mí eso, nada más. Dulce, es tu turno. ¿Por qué tienes que quedarte? Bueno, yo la verdad que se lo dejo en su mano. Bueno, a mí me han echado porque he criticado alguna de las actuaciones y bueno, pues no he dicho sí a todo, ¿no? En el grupo, bueno, tenemos un líder bastante influyente en el que no se debaten sus opiniones. Y bueno, pues yo he debatido muchas opiniones, las he criticado y bueno, no ha aceptado muchas de mis críticas. Y bueno, pues entonces me he ganado la nominación. Bueno, me gustaría quedarme para seguir disfrutando de todo esto, pero, en fin, tampoco es plato de buen gusto volver al campamento en estas circunstancias, o sea que si quieres nominarme y dejar a ella que viva esta aventura, pues ahí está. Pero al final la decisión, Goico, la tienes que tomar tú. Pues le voy a privar a una persona de vivir una experiencia que yo considero que puede ser maravillosa, porque considero que físicamente está más fuerte y que llegado el momento puede ser mayor rival para nuestro equipo, ¿no? para nuestros intereses. Entonces, no le conozco apenas, pero me fastidia mucho, pero Jorgelina, lo siento. Goico, ahora volveréis al campamento y ya nos veremos. Venga, volved por donde habéis venido.
chicas. Dulce, tienes que volver al campamento. Duro, ¿no? Bueno, duro, yo creo que va a ser más duro para ellos. ¿Porque prefieren que vuelva Jorgelina? Probablemente. Así que bueno, yo me lo voy a tomar con mucha calma. ¿Vas a dar caña? Pues sí, toda la que pueda. Bueno, ahora me vas a dejar un momentito con Jorgelina. Entonces, como antes, vete detrás de la loma y luego ya te acompañarás al campamento. Vale. ¿Vale? Luego estamos. Suerte, ¿eh? Fuerza. Mucha. Ay, espérate que me olvidé un beso. Agur. Bueno, hasta luego, Dulce. Agur. Y como le tocó a ella, me podría haber tocado a mí. O sea, eso es lo que me molesta a mí. Nos sentimos mal porque somos diferentes. ¿Entendés? Si usted le da por el culo que nosotros no hagamos nada. Nosotros hacemos lo que nos parece que es necesario. Cuando no nos parece que están haciendo algo que no es necesario para vivir, no lo hacemos. No, entonces, porque los planteamientos son diferentes, pero porque eso ya hemos, ha quedado claro. Entonces, que cada uno tiene su claro, forma de hacer tal cual. Y su forma de verlo. Claro. Bien, pero bueno, lo que hay que intentar pero es... Pero recién es volvió a pasar lo mismo, ¿entendés? Nos terminaron diciendo a Hugo y a mí que la culpa es nuestra. ¿Pero qué? ¿Nosotros? ¿El grupo? No, o sea, no, lo para que es... nada, no. O sea, la conclusión, es cada uno, yo cada la uno conclusión, recoger... claro, yo la conclusión que saqué es que, sinceramente, nos dijeron que los equivocados somos nosotros. Que no. Nosotros no somos los que nos adaptamos. Si yo trato de hacer lo posible. Sí, es una cosa que talló ella, es una mujer. Así que me la dio para que la tenga. No me lo esperaba de ella. ¿Cómo te sientes ahora? Te veo triste, emocionada, llorando. Sí, estoy triste. Estoy triste porque creo que... ¿Se ha cometido una injusticia? Sí. Es obvio que se nota... el fuerte vínculo que hay entre ellos, entre los vascos, ¿no? Creo que yo en su lugar hubiese hecho lo mismo, o sea, no los culpo, no estoy culpándolos. Creo que si hubiese sido al revés, hubiese sido al revés el juego, participantes más, o sea, que sean más participantes argentinos, creo que Pero por encima de todo está la persona también, independientemente de la nacionalidad. Seguro, seguro. ¿Qué es lo mejor y lo peor que has visto o que has vivido en esta experiencia? Lo mejor, conocer otra parte de mi país que no conocía. Los paisajes, o sea, eso fue lo mejor. ¿Y lo peor? Y lo peor, ser eliminada tan pronto. Creo que eso fue lo peor. ¿Cómo ves el equipo ahora? Y bueno, ellos sabrán lo que hacen. Creo que están pensando más en el amiguismo, en la amistad o en la simpatía, antes que pensar en la astucia y en el juego, en lo que para seguir adelante hay que ser muy astuto y muy fuerte también. Jorgelina, ¿sí? ¿Quién puede ser el conquistador del fin del mundo? ¿Y quién no te gustaría que fuera conquistador? Santiago puede ser el... Puede ser. No porque sea argentino, sino porque es muy hábil con la mente. Sabe pensar mucho. Entonces Santiago puede ser el conquistador. Sí. ¿Y quién no te gustaría que fuera? Eneco, por ejemplo, no me parece que viene a poner todo de sí acá. ¿No? ¿A qué viene, pues? No sé, pero no lo veo. O sea, no he visto, ha ayudado, sí, todo, o sea, pero es como que no veo que ponga fuerzas sobrenaturales, digamos, como para poder decir, sí, yo estoy acá porque quiero seguir, ¿sí? Pues eso el tiempo lo dirá. Eso el tiempo lo dirá, por eso. Bueno, Jorgelina. Bueno. Aquí termina tu aventura, ha sido breve. Sí. Pienso que habrás sacado también tus cosas positivas. Ahora volverás al campamento. Tendrás la oportunidad de saludar una vez más a tus compañeros, recoger tus cosas y volver a casa. ¿Bien? Bueno, estoy encantado de haberte conocido. Igualmente. Te daré los besos y ya el camino en tu momento lo conoces. Bueno. Venga, Jorgelina.
vemos. Está Dulce esperando. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Cuándo viniste a un juego? No. Me equivoqué yo. Yo pensé que había venido un juego. No. Porque yo sé que no voy a ganar. Y entonces, los perjudicás a nosotros. Bueno, échame. ¿Los perjudica? Bueno, cuando tengamos que nominar, nominame y me voy porque te estoy cagando. No. ¿Entendés? Yo vengo a disfrutar, vengo a conocer. Vos no tenés nada de vasco, ¿entendés? Yo sí. Yo convivo con la gente vasca de Argentina y yo quiero conocer cómo son. Está bien. Como ayer les dije que me enseñaran a bailar, como quiero aprender euskera. Yo creo que no lo vas a conocer. Y bueno, a mi forma de hablar, me voy a equivocar. Si me tengo que ir la semana que viene y me equivoqué, bueno, voy a tener que ir pagar en La Plata que me enseñen a bailar vasco y que me enseñen euskera. Bueno, si vos viniste a aprender a bailar vasco y euskera, yo te digo que te equivocaste. Bueno, porque viniste a ver, un juego. Pero que tenés la verdad. Eso es. Es la verdad, porque estamos en un juego. Tiene la verdad. La verdad es que estamos en un juego. Listo, no estoy jugando. A bailar vasco. Estoy jugando, yo quiero creo ganar. Que no las va a conocer acá. Las va a conocer afuera. Pero acá es una competencia, están compitiendo. No, no, estás equivocado. Estás equivocado. Ahí vienen. Vienen. Ahí vienen Georgelina y... ¿Qué? ¿Qué os ha tocado? ¿Qué os ha tocado? ¿Quién se va? Gina, me quedo yo. Argentina se va. ¿Te dará pena? ¿Qué? ¿Te le dará pena? No, me da más pena a mí. Bueno, así que tengo que juntar mis cosas. ¿Te voy a ayudar a recoger? E irme. ¿Ahora mismo? Sí. Y me servirás la cena, ¿no? Ah, no, sí, hombre, estaría bueno, joder, lo único que falta. Encima que vamos ahora a un infierno, no me fastidies. La convivencia es fundamental. Si no, bastante duro es estar aquí solos. Pasando un poco de hambre y como encima llevarte mal. Sí, el juego y bueno. ¿Qué voy a hacer? Era, no era de sorprender que me haya ido yo, así que... No. Suerte. Igualmente, suerte con todo. Si pasáis por ahí, por el País Vasco, ya sabéis que tenéis casa. Ok, voy a estar. Bien, te acompaño. Yo te acompaño mañana. Chao, Javi. Suerte con todo, ¿eh? No dejes nada, vos. Santi. Tranqui, ¿eh? Sí, me voy, pero más que tranquila. Pero que mi situación es muchísimo peor. Tú tranquila, tú te vas ahora, descansas y luego, como hemos quedado, yo te pago la mitad del billete y vienes a Euskadi una temporada de vacaciones. Me voy una temporada y ¿no? Vamos, vamos ahí para diciembre, no te preocupes. O sea, tú vamos, imagínate para... yo ahora, ¿con quién, al lado de quién duermo esta noche? O sea, te dije al lado del nylon. Sí, yo no fallé. Soy directo. Uf, no te conviene dormir al lado mío porque si no vas a dormir tú la próxima. Yo soy directo y a todos le dije lo que tengo que decirle. Y me llevé con todo, la verdad. No tengo que criticar, sinceramente. Pero bueno, amiga. Cualquiera que se vaya a los dos iba a doler, pero hiciste un montón de cosas para acá. Así que bueno, te aprecio mucho. Gracias. Te va a ir muy bien, ¿no? Yo vine acá a encontrarme conmigo misma, yo vine con un montón de problemas. Sí, yo lo sé, si no me lo dijiste. ¿Sí? Sí. Bueno, yo vine con un montón de problemas. Y estoy tratando de encontrarme a mí misma. Te tenés que divertir. Sí. Y pasarla bien. Pero acordate que estás en un juego. ¿Y si no quiero? Es tu problema ya, pero... Pero no me quieras convencer de que yo tengo que jugar. El tema es que vos estás enceguecido que querés ganar. Por supuesto que quiero ganar, yo vine a un juego. Bueno, yo vine a un juego y los enemigos están allá del otro lado. Hacete la llave y listo. Los enemigos están del otro lado. Para mí son los enemigos ellos. Claro, son los enemigos. Obviamente. Me puedo leer que son, pero son mis enemigos. A mí no me interesa ir a ver si están bien, no me interesa. Son mis enemigos. Es que esto es un juego, Carlota. Yo tenía que nominar a una persona y... Para seguir con un curso, si lo comprendo. Claro, y bueno, he pensado que tú eras la persona que debía salir. Sí. Como el resto han pensado que debía salir yo. No. Entonces, el resto del grupo también es un cínico como yo. No, a mí me resulta... Entonces, ¿por qué me llamas cínica? Porque tú te levantas por la mañana y me dices, ¿me das un beso o me abrazas? Ya, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, el hecho de que te haya nominado cambia la relación contigo. A mí me sigues pareciendo una tía muy maja. ¿Dónde está? Sí, sí, que te compré. Pero no sé, no te veo en este tipo de concursos. Terminemos con este intercambio de palabras, ya terminó. Para mí ya terminó. Ya no podemos encontrar más nada. Todo bien.
encontrar otras palabras, no vamos a encontrar. Igual, por lo que me importa. Te doy un consejo, amigo Dulce. No vengas a la defensiva porque... No, hacer un comentario es ir a la defensiva. En cuanto me vaya yo, vais a tener que empezar a nominaros entre vosotros, tú me dirás si es eso. No. ¿Quién te ha dicho que te vas a ir tú la siguiente? Es un comentario. Hombre, si soy tan... Se puede reconducir ciertas... ¿Sois tan fieles al líder? No, pero si no es fieles al líder... Ah, ¿se puede reconducir la situación? Yo te digo una cosa. ¿Qué consejos me das tú para reconducir la situación? Yo te voy a dar un consejo hoy y recuérdalo todos los días. Vale, mister. Fíjate en los vídeos. Solo te digo eso. En las entrevistas personales. Fíjate en los vídeos y te darás cuenta de que hay cosas en que estás confundido. Así, ¿eh? Ya lo verás tú fuera. ¿Qué opinas? Tiene una gotita más, a ver si se puede. Guarda. Si revuelves, pero hay que echarle una gotita más, porque con esto, a un kilo de macarrón, no sabía nada. No sé, ni ánimo, ni nada, ¿no? Joder, por supuesto, pues es que te he dicho que tenemos que ganar la siguiente prueba. Tú tranquila, que puede que en la siguiente semana sigamos todos. Con un poquito de suerte. Hoy no hemos ganado por los pelos, porque se le ha enganchado esta... Es que yo hay que ir a la puerta y gano, tío. Pero si era cuestión de... ¡Me cago en día! ¡Y venga, para arriba! Saben que no hay que tirar de brazos, porque si tiras mucho de brazos te quemas, que es lo que le ha pasado a Ñigo, no le ha pasado otra cosa, ¿eh? No es ni que se ha bloqueado ni que ha perdido la habilidad. Hombre, yo no sé, pero bastante fuerte han dado, ¿eh? No, a ver, en la prueba... Hombre, si ha tardado el triple que los demás y ha estado colgado un buen rato. La primera prueba que hemos hecho... Si no es criticable, es simplemente comentar la jugada. Es como cuando juegas un partido de fútbol y un tío no mete gol y comentas la jugada. Eso no es criticar, es comentar la jugada. Joder, ver un poco... En ese caso les pagan y tienen que estar preparados para eso. Para ver un poco los fallos, los defectos, tal, para otro día pensar bien cómo hacer... No sé, si es que no sé, todo parece crítica. No, pero que tú piensas una cosa, en estas pruebas, por ejemplo, el que lo hace mal, bastante mal, se siente consigo mismo, que piensa que has perdido la prueba, lo que hay que hacer es animar en esos casos. ¿Me puedes? Si yo he animado la que más, si he gritado, pero te digo, somos un incluso... equipo y no se puede echar la culpa a nadie, porque hoy es él y mañana soy yo. Pero pensar que yo también estoy un poquito hecha polvo, porque casi me voy a la calle. Que yo tenía te entiendo que... Tenía una quedarme viendo este paisaje y... Y Georgina también y todos, Georgina ya se ha ido, qué peor. Ya, por eso...